I want you, 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 like it's magnetic. You, 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 super equilibrium. You, 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 like it's magnetic. You, 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 super equilibrium. Like it's magnetic. Buenas, 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 gente, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Uf. Espérate que no tire nada. No tires nada, no tires nada. No tiro nada. Situación tiro rara, ¿no? ¡Buenas! Situación rara buenos esta días, de aquí. Le has dado con días la cortinilla, no con lo otro, Patricia. Es que cambiaste los botones y no, ya no sé cuál es. No, he cambiado cuál nada, corazón. Es, la de esta siempre ha sido la 1. ¿En serio? Sí, siempre ha sido la 1. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos, cómo estamos? Ha sido rápido. ¿Os mola el flow de por la mañana? Espera un momento, que tengo. Es que digo, le he dicho tengo a Patricia que hacer una cosa. Ya que hacemos el stream por la mañana, que se note que es por la mañana, ¿no? O sea, no notáis como que es más por la mañana ahora. El otro lo veo como de penumbra, ¿sabes? O sea, estamos ahí en una cueva, con luces, tal, es otro rollo. Flow penumbra. Entonces, aquí es como más, estamos a nuestra bola. De hecho, uf, es que no quiero mover mucho la cámara, pero estamos viendo pero el stream lo estamos viendo en la tele 4K. Entonces, claro, se presta mucho más a que si queremos ver vídeos de reacción, estamos todo de pana aquí, ¿sabes? Viendo la tele. Con los peques, ya ves, no sé. Ahora, voy a tener que ir ahora a mover la cámara, ¿eh? Para enseñar a todos los peques. Vale, arreglado. Estoy prefiriendo escucharos a vosotros que a Linazume, que espero que se aprecie el esfuerzo. Uf, es verdad que sale totalmente. Ya. Ha salido hace un minuto. Ha salido hace 11 minutos. Voy a ponerla a descargar, sí. Aquí las prioridades por delante. Pon música. Pongo música de por la mañana, concretamente. Vale. Música de por la mañana. Vamos a ver cuál es para Marcos música de por la mañana. This time I estoy muy cabreada, gente. Me gusta mucho Magnetic. Espérame, el Inazuma. El Inazuma. Es como una bichuelilla. A ver esto. A ver, uy, bastante por la mañana, ¿eh? Bastante por la mañana, ¿eh? ¿Qué tal se nos escucha? Si yo, por ejemplo, me dejo el micro aquí, se me escucha poquito, ¿no? O sea, si me lo dejo así, se me escucha poco, ¿no? Si me lo acerco mejor, ¿no? O sea, así mejor, ¿no? Rollo tertuliano, es una nana. Ay, claro, esto era lo que quería Patricia para el podcast. El problema que tenemos es, sí, o sea, esto es lo que quería, claro. Solo que yo quiero un brazo aquí. ¡Ole! Ah, claro, que la gente se suscribe. ¡Tiri! ¿Quién se ha suscrito? Viti, /CJ. Viti, muchas gracias. Buen Prime, ese Prime, ¿eh? Prime fácil. Prime fácil, porque puede llevarse el Easy. Exacto. Esos Primes ahí bien empleados. No es fácil. Lo que no es fácil, Patricia, es gastar el Prime últimamente, ¿eh? Porque lo tienen de escondido. Ya ves. Voy a poner esto un momento mientras estamos así de pana, ¿vale? Lo voy a poner así. Hoy mando yo, gente. Hoy haz tú lo que quieras. Tengo Patricia aquí la chaqueta, perdón, les pido me perdonen. Estamos modo confti, ¿eh? ¿Puedo poner? Hoy es nada que de exigencia. Puedo ponerme incluso. Es que me flipa esta mierda, en plan. Patricia, no que. Ah, vale. Digo, pensaba que te ibas a quitar la zapatilla. No. Eso vale dinero. GWTI, gracias por ese Muchas Prime. Muchas gracias por ese Prime, ole. Guti. Guti. Gracias, gracias. A ver, ¿está esto ya o no? Lo pone muy difícil para suscribirse con Prime. Es cierto, gente. No entiendo por qué son tan cabrones, pero. A ver, sí que lo entiendo. Pero que yo que sé, que es una herramienta de su plataforma. Ellos se lo han buscado. Ay, que no lo hubieran hecho en el primer momento. Heroes Victory Road. Ya vamos, está. Vamos, lo importante. Os llevo siguiendo desde hace más de un año en YouTube y ya os he seguido por aquí. Pues muchísimas gracias. Además, no sé si lo has visto, pero hoy sorteamos un Easy de Le Serafin. Lo tenemos por aquí abajo puesto. Ahora, como estamos tan pequeñitos, no puedo señalar, pero está ahí. Voy a por el de hecho. Voy a por el de hecho porque hoy te puede tocar. Hoy puede ser tu día. El stream de hoy tampoco va a ser muy largo, gente. Siempre digo esto, al final hacemos 4 horas, pero no, de verdad que hoy no va a ser especialmente largo. Estamos de por la mañana chill, tenemos cositas que hacer. Estamos haciendo esto un poco también, primero, porque estamos de vacaciones, yo no estaría aquí de normal, si no. Y también porque voy a aprovechar y voy a por mi mano. No me estoy concentrando. Y también porque teníamos que hacer el sorteo, evidentemente. La gente que ha pagado. Va, esto ya se está descargando bien. La gente que ha pagado para llevarse el Easy, pues se lo tiene que llevar. Marta es Marta, baby, es Marta, completamente.
Que lo único que la luz va y viene mucho, ¿no? Porque claro, es que vaya días más nublados y más raros que están haciendo. No sé dónde vivís vosotros, cómo está siendo, pero aquí es como... Un día llueve, otro día graniza, otro día qué tal si sales en pantalón corto. Otro día, a lo mejor nievo, ¿eh? Incluso. O sea que el tiempo está un poco loco. Qué mal, ayer en Madrid ya ves... Oye, este setup es un poco... Ayer trágico. Igual en un rato... A ver. Idea loca. Idea loca. Pero ahora que tengo espacio... A ver, va a ser un poco trambólico de retransmitir. Pero si queréis me puedo poner a jugar al Beat Saber. Hay espacio. Hay espacio para ejecutar acciones, en plan... Marcos me ayuda con la cámara. Es complicado, ¿eh? O sea, a ver. Nada, sería ponerlo en que lo ponga en la web y se retransmite. O sea, va a ser en plan pop, no va a ser en plan la gente que hace Beat Saber con un croma. ¿Sabéis lo que os digo? No, claro. Nada, es complicado eso, ¿eh? Váyate un mesón. Voy a poner a cargar las gafas por si acaso, no es ni medio en coña. Que igual está fácil, ¿eh? Igual está Marta. Se lo dije a Marcos ayer. ¿El qué? Que igual está Smart. ¿Cómo que está Smart? En el Beat Saber. Ah, claro, claro, evidentemente. ¿Qué es Beat Saber? Es una fantasía. Las gafas de VR tienen dos mandos. Pues entonces es como que cada mando es un sable y tú te pones canciones y es un juego de ritmo. Entonces tú vas cortando cubos con las manos al ritmo de la música. Ay. Stream más caótico de una voto. Yo siempre abogo por el caos. Y yo también, Patricia, a ver qué te crees. O sea, pero tú montarías este jaleo todos los días. No es tan difícil de montar. No es tan jaleo, no, porque no hemos tenido que mover muchas cosas, pero... Hay que hacerlo, ¿sabes? Me siento como si estuviera escuchando el podcast en vez de stream, ya que siempre escucho podcast por la mañana. Bueno. Podcast improvisado, ¿no? Que, si es que, o sea, a mí me gusta mucho el stream por la mañana, porque si eres una persona que las mañanas las tienes libres, por las mañanas apetece más este tipo de contenido. O sea, por la mañana apetece como más, a título personal, ¿eh? A mí por la mañana me apetece estar como más... Chill podcast. Chill, planteando mi día, a ver qué voy a hacer, tal, sí. Poco a poco escucho a la gente y luego por la tarde es como mi momento de ser productivo. Entonces, yeah. Entiendo que la gente es o por la mañana o luego a altas horas de la noche, que ya es como antes de irte a la cama cuando puedes tener como este contenido también. Sí. Pero como que por la tarde mirad es ahora un poco que sol. Tal. Mirad ahora qué puto sol. Claro, es que esto va y viene. No tenemos mucho ventanal, pero el que hay funciona. Esto es OK Podcast de Crypto, bro. No os vamos a explicar cómo invertir en Bitcoin, pero sí cómo invertir en álbumes. Me jode una barbaridad que a los idols, zoom, zoom, zoom. Es el logotipo traigan. De la SM. Sí, sí. Y entonces, tío, un idol está produciéndole un beneficio fiscal brutal a la empresa. La empresa, por ende, está obligado a retribuirle basta, con la misma parte contribuyente. Basta. No es legítimo para el idol. No es legítimo para el idol que esté percibiendo únicamente un 10%. Tal cual, hermano, bro. Es eso, bro. Crowy. Bro, Yahyun le está dando la SM mucho más de lo que le está dando el del maquillaje. Le tendría que pagar más. Ya te están poniendo blabbering. Crowy, no te preocupes con lo de Wendy porque Record Planet va un poco a por uvas. En plan, nosotros lo preordenamos hace chorro mil años y hace literalmente como 5 días que nos pusieron que nos lo enviaban. En plan, van con chill. Van con, en plan, en orden de preorder. ¿Sabes lo que te digo? Igual, Patricia, te tienes que echar más para acá, ¿eh? Ahora voy, si es que voy a cargar las gafas. Hola, y este set que chulo, la Ariadna, es nuestro salón. Idea mía, que dice Patricia. Abogo por el caos. Fui yo el que dio la turra con hacer este setup. No, es cierto. Te dije yo, ¿y si lo hacemos en el salón? Y tú, ¿por? Y yo, sí, porque ya que hacemos un stream por la mañana, que se note que es por la mañana. En plan, no solamente como en la vibe, sino también como en lo que se ve. Yo veo el stream ahora y digo, están por la mañana. Ya ves, es por la mañana literalmente. ¿Sabes? Están de pana, están chill, están tranquilos, no sé qué. ¡Ole, Civi! ¿Cuánto tiempo? ¡Ole, ole, ole, ole! Muchas 9 gracias, besazos. Civi. Patricia midiendo lo mismo que los novios dentro de nada. Voy a hacerme como una bolita. Muy bien, ahí. Cierto, en la coreana. Civi. Muchas gracias, Civi. Gracias. Y sí que te puedes llevar ahora, ¿eh? El Easy, o sea, el sorteo va ahora después al final del stream. Y también tenemos que decidir qué álbum se sortea el mes que viene. Importante. Tocan fulanos. Tocan señores. Mi apuesta es que va a salir TXT 100%. Pero hay opciones. Pero puede está también ser. NCT Dream. También. Lo que queráis, como no, si queréis uno viejo. ¿Qué más ha salido este mes? Ten también dijeron. Ten también se puede, sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí?
Ahora lo decidís, ¿eh? Las boygruperas, espero que estéis aquí. Porque el nuevo el de 96. Se pone. Caluya, yo lo pongo. Opciones. Por cierto. Marina, números, ¿te gusta algún grupo de señores? Patricia. ¿Qué? Esto creo que no lo hemos dicho nunca. Taeyong. Una cosa que creo que sí que deberíamos hacer, en base también a lo que dijeron, para que no salgan siempre los mismos grupos, que son los más populares. Sí. Hacer que, si ya hemos sorteado, por ejemplo, un álbum de Stray Kids, o de TXT, o de Le Serafín o algo, ya no se pueden sortear más. Ya, sí, sí. ¿Sabes? Solo hasta se puede uno de ese grupo. Hasta que no pase como bastante tiempo, no, ¿sabes? No, Marina Números estará durmiendo. ¿Qué hemos sorteado hasta ahora? ¿Seventeen? ¿Shiny? No. ¿Red Velvet? Red Velvet. ¿Qué más hemos sorteado? ¿New Jeans? No, pero New Jeans era la Nunu, los Nunu Awards. Claro. Y el Blue Hour era que lo eligió Che Pablo. El Blue Hour no vale. Cuenta. No, tenemos sorteados el Le Chill Sera. Kill, Le Serafim y los tres. No, marzo, claro. Claro. Este es el de marzo. Claro, solo son tres. Claro. Ya no se puede eso repetir. Ya no se puede. No se puede repetir. Ni Red Velvet, ni Seventeen, ni Le Serafim. ¡Ah, mira, sí está! ¿El quién? Marina Números. Ah, sí, sí que está. Yo me quedaría durmiendo, la verdad. A ver, entendemos que Semana Santa, tal, no sé, igual hay gente durmiendo. O sea, ¿qué día es hoy? Me encanta que ella ha sido bautizada como Marina Números. En plan, ella sabe que es Marina Números. Sí, los números, what does stand for? 20 del 10 del 23. Sí, pero no es su cumpleaños. Claro. ¿Qué es, entonces? ¿El día que se hizo la cuenta? I don't know. No sé. No, porque está de antes. Ojalá yo trabajando desde las 9. Uf. No me acuerdo. Yo, o sea, si no tuviese el trabajo que tengo. Cambio de setup. Tendría que estar trabajando también. O sea. Año de nacimiento, 2010. Por suerte para mí, puedo permitirme estar hoy aquí. ¿Escucháis bien la música o la escucháis una pingada? Súbele un poquito, Patricia, creo que está muy bajita. Súbeme la radio. Que está una música muy de chill y no se está escuchando 23 nada. 23 día de mi. Ah, vale. Si quieres, Patricia, ponnos en grande ahora que estamos. Blabbering. ¿Y eso te lo pones abajo? ¿Hay un poquillo mejor? ¡Ojo! ¿Qué es eso? Ese cacete, soy Berg. ¡Ole! Gracias. A ver. ¡Ole! ¡Ole! Cada día más española la coreana. Claro. A ver si esto. Ay. Lo tenía abajo porque claro. El chat. Ah, vale, ponlo ahí. A ver si no bajo el chat abajo también, te digo, ¿eh? Que aquí se va a ver también rico. Ahí, por lo grande, si no. Claro, así. Ah, bueno, vale. No se ve tan grande. Pero ponerlo ves entonces arriba. Eso estoy haciendo. Ay, lo único que. ¿Por qué se ve la interfaz tan grande? ¿Puedes bajarlo a la parra? ¿Ahora sí. Un poco más chiquitito? No. No se puede. No se puede. ¿Y el chat de ahí? O quita el chat, a ver. O... Sí, porque sí. El chat aquí. Ay, ¿por qué no se puede bajar? Qué mal eso, ¿no? No lo sé. Uy, es que está muy pequeño, ¿no? Está trambólico, se veía mejor al revés. Sí, se veía mejor al revés. Tus zapatillas de Snoopy. A ver, ¿qué? Zapatillas de Snoopy, sí. Me las regaló mi madre. Nos regaló. Snoopitillas. Ahí está. ¿Es que ahí se ve mejor? Ahí se ve bien, sí. Ahí se ve bien. Nos las regaló mi madre a mí y a Patricia. Las tenemos iguales. Son pero del. Yo me he puesto zapatos en plan de persona. Me la iba a quitar para enseñarla y no puedo hacer eso, Patricia. Espera un momento. De hecho, voy a ponerme. Puf, ya está el Inazuma Eleven, Patricia. Luego lo pruebo. Me acabo de dar cuenta que esto se llama Chowon. Déjale jugando por ahí. Voy. Se lo puse yo. Ahora cada vez que tengáis que escribir a Chowon para referiros a Chowon, vais a tener que ponerlo con mayúsculas, porque si lo ponéis con minúsculas sale el pato fumando. Trae las Oculus y la cargamos. Adoro tanto el set que habéis hecho. En realidad no lo hemos hecho, es nuestro salón. En plan, de normal luce así, solo que hemos puesto una cámara allí y hemos conectado el ordenador a la tele. O sea, este es el setup de cuando yo juego al Elden Ring. Porque como empecé la partida en mi ordenador y no en la Xbox, cuando quiero jugar en plan, oye, ¿me podéis ver jugando al Elden Ring? En plan, Marcos y un amigo nuestro que viene a veces, pongo el ordenador en la tele. Entonces es exactamente ese setup. Y... ¿Pero qué hacen con el pato? Es que les encanta Chowon. Este es el que merece Patri en los podcasts. Sí, este es. ¿Qué opinan de Ailit y el parecido New Jeans? Ya no es Ailit y el parecido New Jeans. Es cualquier grupo nuevo de chicas que debuta ahora con ese concepto. En plan, es lo que vende, es lo que hay. O sea, no es cuestión de Ailit, es cuestión de que es el mercado amigo. Es como cuando todo el mundo empezó a hacer Girl Crush. Pero me gusta mucho. ¡Ole, Hatman! Gracias por ese tier 1 o 2 mesazos. De verdad, Marcus.
Creuti. ¿Qué dice? ¿De verdad, Marcos? Creo de... No lo entendí. El mini de la Sally durando 9 minutos. Ya, ahí está. Se te ha cortado... Triple S. Oye, ¿qué tal el podcast? ¿Lo habéis visto? ¿Te acuerdas de cuando se te cayó la Coca-Cola y me dijiste, ¿por qué lo has llenado tanto? Pues se me ha caído el Monster ahora mismo igual. ¿Ah? ¿Ah? Solo que el Monster no lo ha llenado nadie. Uf, qué rico está. Por cierto, gente, ayer probé el Monster de... como el de Watermelon, pero el de Mercadona. Es el sabor muy legítimo y vale 1 euro. Muy recomendado. Me encantó el podcast. Os cambiaste los cascos. ¿De quién fue la idea? Mía. De Marcos. Mía. De Marcos. Parece que todas las ideas tontas son de Patricia. Mentira. Yo también hago el tonto. ¿Qué pasa? Que no has traído las Oculus. Pero, ¿te vas a poner a jugar? Puede que sí. Patricia, ¿sabes que las Oculus implica que a lo mejor estamos como media hora solo configurando que no se vea bien y luego va a ser juegues una canción y se acaba? No se tarda tanto. Que yo lo pongo en Discord muchas veces. Bueno, tú inténtalo, a ver. Espero que sea la mejor de las calidades. Catadora de Monster de confianza. A ver, está bueno en verdad, ¿eh? Me encantaron las canciones, aunque sean cortitas. Yo lo estaba terminando de ver el podcast, vi que estabais y ya lo terminé de ver después. Es que como ha salido en Semana Santa, creo que mucha gente no lo ha visto, porque están a su bola, obviamente. De hecho, spoiler, no nos ha dado tiempo a grabar el de esta semana. Y no vamos a poder porque nos vamos hoy y no nos va a dar tiempo. Pero bueno, ya en este punto hasta es casi costumbre. Se está atascando el podcast, ¿eh? Esta temporada. De todos modos, os ha molado. Tema de Ismark, ¿eh? Ismark no está aquí con nosotros, pero Full Survival también es que venía mucho al tema con todo últimamente. Es que es todo Full Survival, tío, qué canteo. Así alargamos el final de temporada. Eso dije es la mentalidad de Patricia. Eso dije yo. Si es que piensan como yo. Patricia con el... Oye, Patricia, me pongo yo a jugar la línea Zuma Eleven, ¿eh? A ver, te tengo que decir, tenemos muy... No es ninguna tontería, ¿eh? Tenemos muy fácil ahora mismo conectar la capturadora, ¿eh? Porque como tenemos todas las consolas en el salón. Es cierto. De hecho, incluso podría jugar al Elden Ring. Mira, ¿puedes meterte con el móvil en la esta de Pop y enseñamos cómo tenemos montado el garito? Vale. Por enseñar, es que no quiero mover la cámara. Vale. Jorge, o sea, a ver, ahora no porque estoy en stream, pero tengo la costumbre de mirar ahí, ¿no? Ahora no porque estamos en stream, pero te quiero decir, sí. Sí. O sea, cuando... Pero, sí. Cuando me lo descargue y tal, jugamos a Lina Zoom Eleven, obviamente. A ver qué tal está, ¿eh? Es que le tengo un poco de miedo, ¿eh? Espero que sea divertido. No sé cómo poner esto. Ahí. Ya no me entero de la cantidad de survivals que hay, yo tampoco. O sea, cada día hay uno, es como... No os pasa, esto os tiene que haber pasado 100%, que os mola un grupo y dices, qué guapo, tal, no sé qué. Y luego te viene una persona más fan de ese grupo y te dice, sí, pues deberías verte su survival. Y yo como, espera, ¿qué tienen un survival? O sea, ¿por qué este grupo que me parecía completamente normal, beside de todo, tiene un puto survival? Me pasó con Stray Kids, ¿sabes? Es como, ¿why? O sea, no tiene sentido. ¿Cómo se... No ve el chat. Van Yaemin, ¿a quién hay que votar ahora, Carlos? ¿Qué? O sea, ¿eso dónde es? ¿Dónde es? Hasta Monsta X tiene un survival, me acabo de entrar. Monsta X tiene un survival. ¿Es con esto? Ay, copy link. Esto. Te lo pasas. Ah, ya está. Sí. Ahí. ¿Pero ves que no tiene números? No es, ¿sabes? Que métete y a ver si funciona. Súbele la calidad a eso. ¿A qué? Ahí, ajustes, lo pones a tope. Ahí. Ya está. Vale. ¿Lo has creado con contraseña y todo eso? No, es que solo me sale esto. Espérate. Ay, la que está liando, Patricia. ¡Calla! Tú yapea. No puedo, no sé qué dice el chat. No sé qué dice, me estás ocupando dos pantallas para nada. Tienes un iPad. Ahora no me veo, pero vale. El survival de Monster X se llamó No Mercy. No tenía ni idea. También es que hay survivals que pasan desapercibidos y luego el grupo se hace famoso. A ver, eso en realidad es como lo bueno, porque es como que el grupo se ha hecho famoso de forma genuina, ¿no? No ha necesitado el survival.
Banja Emin, el de Are You Next, Mar. Ah, vale, que sois de los que ya estáis diciendo que votemos a gente que todavía no sabemos nada de ellos, ¿no? Sí, es que no... O sea, pero ¿por qué sois fans ya de gente que... O sea, supongo que sí, habrá background como con otros trainees que ha habido tal y cual, o que a lo mejor vienen de otros... De otros tal, pero... Ah, vale, vale, que salió del Are You Next y está en el Island 2. Perfecto, ok. Vale, entiendo un poquito más ahí, sí. Vale. Puf, es que es lo que decía Patricia. No sé si quiero ver el Are You Next, ¿eh? Porque si me voy a rayar de cara a las Elite. Aunque ahora también te digo, en las Elite me mola el grupo. O sea, me mola el grupo. Me mola las canciones y tal. Pero el grupo como que me da un poco igual, ¿sabes? Igual que New Jeans al principio. No creo que me vaya a volver loco con las Elite, ¿sabes? De hecho, no sé. Es que estoy un poco como capeado ya de grupos a los que estanear. No se ve, Patricia. Ya lo sé, tengo que... Pero ¿y por qué no lo cambias antes? Vete a la Camp Chat Overlay y te pones modo estudio y lo haces bien. Ah, es verdad. Claro. Calla, que no me acordaba que... No, no le des a detener transmisión. ¡No! Que no me acordaba que no estábamos en modo estudio, coño. Are You Next es las que habían 100? No, había muchas menos, ¿no? En Are You Next. ¿No? No lo sé. Que ahí. Ya está. Si yo... Venga. Si lo he hecho. Doble clic. No, mal. ¿Por qué? Porque no lo ha borrado todo. Ah. Ahora. Aceptar. Me pido me perdonen. No sé qué dicen. Vale, ya está. Cámbialo si quieres. Le haces un alt 2. Ahí, perfecto. Ahí está. Así tenemos el setup, gente. Así, oh. Así tenemos que salir. Ponme ahí el chat, porfa. Espérate. Mucho texto, ¿eh? Me tienen aquí. Ahí está. Ahí estáis. Había como 20, claro, eran muy pocas. Así tenemos el garito. A ver. Sí, está el garito montado. Enseña a los pingüinos, Patricia. Vale, voy a hacer ruta, ¿vale? Va la ruta. Sí, es wifi. Literalmente. O sea, quiero decir, es inalámbrico. Sí. Y tenemos un montón de pingüinos que no están. Ahí está el Irazuma jugando con el chiquito. Estos son los que están aquí. Les pido me perdonen por el desorden, pero para que veáis cómo tiene que estar seteada una casa. Correcto. Bueno, y ahí está la estantería. Habrá gente que se acuerde, ¿no? De esto, de cuando hacíamos el podcast aquí. Vaya que no el de hace tanto, quiero decir. Os cambio ya, ¿eh? Parece la cama de Juan Inkai. Lore pingüinos. Peque Tour. Room Tour parte 2. Quiero vuestra alfombra. Ay, qué... Pues la alfombra la hizo Patricia. La hice yo y no me gustaría hacer otra. Modo vertical queda chulo también, ¿eh, Patricia? Modo vertical. Parece como ojo de pez o algo. No se está viendo, ¿eh? Ya. Sí. Es verdad. Puedo salir ya, ¿no? ¿Habéis puesto esa tele en el salón o tenéis... ¿Cómo? ¿Habéis puesto aposta esa tele o en el salón tenéis los dos? O sea, tenemos la tele. Lo de abajo es un monitor. Y lo de abajo es un monitor porque hacer streaming sin dos monitores se puede hacer. O sea, quiero decir, no pero vamos es, a ir. Es un poco de psicópata. Pero si no, de psicópata no, pero si lo tienes mejor, ¿sabes? O sea, con el modo estudio puedes hacerlo perfectamente sin problema. Pero pues así nos podemos ver nosotros, vemos el chat, tal, estamos tranquilamente, ¿no? Todos estamos emocionados con el Island 2 menos los streamers. ¿Cómo? ¿Qué streamers? Que streamers tienen que estar emocionados ¿por? Con el Island 2. ¿Qué sucede? Contad el chisme. El Are You Next estuvo mañado entero de las 6 que quería la gente que debutaran, han debutado 2. Por eso hay una que claro. Tiene como la que menos con diferencia views en las fancams. Por eso es una cosa, ¿eh? La música está muy alta. O sea, estoy rayado que se esté escuchando aquí la música esta turbo busteada. Y a nosotros no se nos escuche bien o algo. Está bien, pues ya está. Está bien. Vale, perfecto. La Rosy, ¿dónde está la Rosy? La Rosy estaba. Ah, sí que estaba. Está allí. Sí. Vale, gente. Hoy sí que vamos a ver algunos que otros comebacks, ¿eh? Sobre hoy se ve. Porque hoy se presta a ver bastante comeback. Así en la tele, tranquilitos. Mira qué tranquilidad. Vamos a estar un poquito de yapping. Es que además, igual esto es cosa nuestra solo. Pero a mí me gusta ver los comebacks por la mañana, tomándome el café. Es como, a ver qué ha sacado esta gente. Y empiezo pum, pum. O sea, me veo incluso stage, ¿sabes? O sea, es como el momento en el que lo veo. Por la tarde ya es como que me pilla... Tengo mejores cosas que hacer por la tarde, ¿sabes? Que verme un comeback o un... A no ser que lo espere mucho, obviamente, ¿sabes? O a gente yapeando.
Al final, cuando haréis un stream con Maggie, bueno, con Maggie. Esto no lo he dicho muchas veces, en plan que hay gente que la llama Maggie. Ella, o sea, Maggie es como su fandom. Ella es Navi. O sea, ella es Navi. Y bueno, y luego aparte tiene su nombre. Y luego aparte tiene su nombre. Tiene su nombre. Un nombre bastante divertido y trambólico. ¿Su nombre de verdad dices? Sí. Sí. ¡Entendí, Mappy! ¡Mappy! Ojalá resucitáramos a Mappy, tío. Mappy fue un fever dream, ¿eh? Ya nadie se acuerda de eso. Mappy fue increíble. Mappy fue mi momento. ¿El ese? ¿El pepo con la campana, Patricia? Leí Maui en plan paquitas talas. Ojalá viniera Maui. ¿A que no se llama Navi? No. Flipas, ¿eh? Cosas, ¿eh? No se llama Navi. A mí, de todos modos, me cuesta mucho, ¿eh? Porque, claro, la solemos ver para cosas de Nununana. Entonces... Es como que se me escapa Navi, ¿sabes? Pero tiene un nombre. Claro, pero... En su DNI por otra cosa. ¿Sabes qué me pasa con la gente que tiene nick y que tiene nombre real y quieren que le llamen con su nombre real, pero luego cuando están haciendo cosas de esto quieres que la llamen con su nick? Pues que los equivoco. ¿Como a Doña? Como a Doña, exacto. A Caruya, Caruya... ¡Ole, Ismark! ¡19 meses! ¡Wow! Es que Ismark es fiel, ¿eh? Ismark es una persona. Aquí está. Benzio A. Rinovara Sub Entis de Ire Altrabajo. Y Hitomi A Triple S. ¿Cómo es el rumor ese de que Hitomi entra a Triple S? ¿En serio? Sí, es increíble. Qué random. Déjalo ya, vaya. ¿Cómo que nos llamáis Nunu y Nana? ¿Cómo que no nos llamamos Nunu y Nana? A ver, la verdad es que nosotros no lo tenemos muy incentivado. Quiero decir, literalmente aquí abajo ponen nuestros nombres. Por cierto, muchísima gente, ¿qué opináis de esto? Bueno, muchísima gente, creo que como... En mi DNI pone Marina número. Sí, y en el de Tania pone a Tania. ¿Por? Y sale con la tipografía de Atiz. Que... que lo próximo, que el peque no se llame el peque. Que en el podcast de James, que es una bomba de comentarios, ¿sabes? Hay muchísimos. Hay un montón de gente que me dice, ¿qué hace el señor ese que tiene como pelos en los huevos autodenominándose Marquitos? Madura de una vez. O sea, hay como 5 o 6 comentarios así. Porque me pongo aquí Marquitos. ¿Qué opináis de esto? En plan, no sé, o sea, hasta me rayo. En plan, tipo, igual hay gente, o sea, igual de verdad es... ¿Qué? O sea, es un diminutivo, me llamo Marcos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, pero un montón de gente tipo, buf, no lo soporto, que se calle ya. Y aparte, ¿qué hace autodenominándose Marquitos? ¿Qué pasa? ¿No ha crecido todavía? Pues no, ves que tiene 5 años. Vale, ¿y qué opinamos, yo que sé, de que a un montón de famosos se les llame con su diminutivo también? Claro. O sea, no entiendo. Marquitos de BTS. No lo entiendo. Marcotes, me va a poner Marcotes. Muy bien, Ismark, que vaya bien tu día de trabajo. Eso, Ismark, nada. No, o sea, he leído tu comentario de YouTube, pero no te he contestado, ¿vale? Pero ha sido una buena extensión, nuestro survivólogo. Survivólogo de confianza. En alguno vas a tener que entrar a hacer. Aparición estelar en el. Aquí, en directo. Pero explicando. Esa persona luego de su vida de 28 años le llamará mi bebé. Marcos, mi bebé Taeyeon me saca 10 años. Es cierto. Marquitos es como me tendría que llamar Taeyeon. Es verdad. Claro, tú, pues así es como me llama Taeyeon. Efectivamente. No es que le diré, no, perdón, me gusta Marcos. Lo que pasa es que Taeyeon me llamó Marquitos una vez y entonces ya se ha quedado. Es como yo, Wonyoung me pidió que me quedase calva. Correcto. Y se me cayó todo el pelo. No, no es que se te cayese. Es que me quedé calva. Le hiciste caso. Y dice, y el pelo hizo pum. Te dijo Wonyoung, quédate calva. Hizo pum. Y tú dijiste, voy. Voy. No pasa nada. Taeyeon. Pon el chat igual ahí, Patricia, mejor también. ¿Ya te viene bien? Es que luego no va a hacer falta para cuando reaccionemos. Sí, pero luego. No, o sea, ese ahí déjalo. Pero ponlo abajo también. Ah, duplicado. Abajo también, exacto. Yo es que a Wono, no sé si decirle papá o hijo. Por cierto, gente, la semana que viene, el martes, seguramente... Bueno, seguramente no. 100% no va a haber podcast. ¡Perdón! Sí, es culpa para de... Para el sorteo del álbum de la Serafime, solo seguiros en Twitch o hay que pagar la suscripción. Puedes suscribirte gratis con Prime, Stay y Moa. Si no, sí que son $3.99. Es sorteo solo para subs. Bueno, con Prime, si tienes Prime. Prime, por si no lo sabes, es la suscripción que tiene Amazon para que te lleguen los pedidos a tu casa antes, para estar con el Prime Video y todo eso, pues tienen una opción que es con Twitch, te suscribes gratis, a nosotros nos apoyas y tienes todos los beneficios de estar suscrito, que puede ser que no lo tengas.
En otro caso, hay que pagar, sí. Es correcto, es solamente para la gente que paga. Es correcto, es como un premio para la gente que nos apoya en el canal, para que tengan como un extra por darnos ese apoyo. Sí. Que por cierto, los directos para subs de grabando el podcast no los estamos haciendo últimamente porque vamos muy de batalla con el podcast. Tipo, grabamos primero una cosa, luego otra, luego son a horas trambólicas. Entonces, como no estamos haciéndolo a horas que digas, no lo estamos poniendo, pero la idea es que sigan, ¿vale? En algún punto. El sorteo pasa a ser de pago. Siempre fue. Siempre fue. Siempre fue. No, pero estábamos hablando que igual considerábamos hacer un sorteo aparte. En Instagram o sí, en plan como multiplataforma. Sí. Como... A ver, hay una opción. Hay una opción y os la voy a comentar rápidamente. Ponte más al centro, Patricia. Como, o sea, ¿más es aquí? No, más aquí. O sea, como que no se te ve, ¿sabes? No, es que no se me vea. Mira, te pones... Ponte cojines ahí a tu derecha y parece que está como más relleno el plano. Ya, así, ¿no? Inazuma se está cayendo. Es que el Inazuma... No puede, está perdiéndolo todo. Ahí. Con la Switch. Ahí estás mejor. Vale, así mejor. A Instagram no, que vienen los de YouTube. Es verdad. Es verdad. Qué raro se me hace veros en Twitch. Pues aquí estamos casi más que en el podcast. El podcast es una vez a la semana. Casi más, ¿no? 100% estamos más. Voy a ponerme otro modo, es que me caigo. Que tampoco hacemos mucho directo de Patricia, pero... Pero algo se hace. Hay una opción que es... A ver. Podemos pedir... Perras. Perras. Perras pedimos siempre. Pero podemos pedir, si queréis que sea el de TXT, podemos pedir un set con las tres versiones. Nosotros nos quedamos una. Otra se sortea a los subs de Twitch, como siempre. Y la otra se sortea multiplataforma. En plan, tenemos que mirar cómo se hacen ese tipo de sorteos. Eso en caso de que salga la de TXT. A lo mejor quieren otra. Claro. Que eso serían las típicas páginas que como que si nos sigues en Twitter te dan una participación, si nos sigues en Instagram te da otra participación, si estás suscrito en YouTube te da otra participación, así. Entonces, de entre todas las participaciones, que cuanto más hagas más posibilidades tienes, entre todas las plataformas te puede tocar otro álbum. Correcto. Eso es una opción. Solo se puede sortear en una plataforma en la que esté Marina Números. Marina Números está en todas. Hombre, Marina Números estará en todas, claro. Un glim de esos, ¿no? Sí, algo de esos salen de casa. No tengo ni idea de cómo se llama. Yo tampoco. Sí, pero sé cuál dicen. ¿Tendremos a Marcos Main Dancer con tu ex? Puf, tengo que aprendérmela. Se va a pasar el challenge y yo todavía no me la voy a saber. Estoy en todas. Marina Números es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pintotroclock, pues si te molan los directos y eres YouTube enjoyer solo del podcast, te recordamos que tenemos el... Los directos se suben al canal secundario. Se llaman Nunanatv, como este canal, vaya. Y pues nada, ahí subimos los estos. Algunos van con recortes de audio, porque YouTube ya sabes que para el copyright es bastante puñetero. Y de hecho, los domingos hacemos el 16, pero YouTube nos lo tira. Entonces ese solo se puede ver en directo. ¿Qué pasa? Están sucediendo cosas. ¿Qué está sucediendo? Evento canónico. ¿Canónigo? ¿El qué? Evento canónigo. ¿Alguien se ha dado cuenta de que a Marina Número se le ha caducado la sub? Cruelfulis ha dicho, eso no puede ser. Y ha dicho, pero no lo digas. Y luego Tania ha dicho, se viene. Pues no está Iris Loru, así que estáis jodidos, ¿eh? Estáis jodidos. Y que Manrique tampoco está. Iris Loru estará en la, en la Semana Santa murciana. Es verdad. Ahí a tope. No, pero no es en Lorca, ¿no? En Lorca era la que estaba muy guay. La de las cuadrigas, que sí. Que van ahí con eso. Es increíble. Vale. Pon música, Patricia. Voy. ¿Se acabó ya? Sí, a ver, coño. Estamos aquí. Blabbering. Yapping on me. A ver qué tenemos por aquí. Mira. ¡Pero! Como si diese más puntos. Diego FR11 gifted a tier 1 sub to Marina 201023. They have given 2 gift subs in the channel. Muchas gracias, Diego, por regalarle la sub a Marina. La persona que le regala la sub a Marina. No, es que tendría encima... que tener doble participación en la encuesta, ¿eh? Realmente sí. Por, ¿lo hacemos? Realmente. Porque todos los meses alguien le regala la sub a Marina. Claro, y porque. Claro, por ahí se va a pegar la gente ahí por regalarle a su Marina. No, porque es solo una participación. Yo le metí a otra participación. La gente que le regala a Marina, como si no tendría participación Marina, claro. Le mete dos veces. Me parece bien.
O sea, solamente para que exista la posibilidad. Iris me ha mantenido durante meses. Bueno, pues a Iris también la metemos dos veces. Iris me ha metido durante meses. Se la pela. Bájale un pelín, Patricia. Es como la hija de... la hija de Iris. Ay. Ahí. Ahí está. Música de yogur. Si Island 2 tiene éxito, cuidado que tenemos toda una saga de Islands. No estoy preparada bueno, para la ello. Tenemos ya, ¿no? Solo tenemos Island 2. Bueno, sí, pero que podremos te tener decir, Island Chorromil. Pero que el Island 1 ya fue un éxito. Entonces, por eso está existiendo Island 2. Claro. Más bien diría, si Island 2 no es exitoso, a lo mejor se paran de hacer Islands. Ya. Pero sí, lo sería suyo, la curva orgánica es que siga viendo y Island 3 y Island 4 y demás. Hoy he mostrado el sitio y es una flor. ¡Oh, qué chulo! En mi cabeza es la flor de Malenia. Ojalá fuese un capullo así. Sí. Hola, chicas, apoyada, Jimin. Madre mía, ¿cómo estáis con la Jimin, eh? ¿Cómo la llamáis? ¿Jimin? ¿Jimin? Es que Jimin... ¿no? Habría que verlo escrito en Habría en que preguntárselo al Google. Como yo el otro día con los Seventeen, que les estaba poniendo... Jimin. Para que me dijesen la pronunciación. Es Jimin, ¿no? La llamáis Jimin, tal cual. Que ya hay mucho Jimin, ya hay muchas Jimin. Jimin es un nombre muy popular. Si los Enhypen no van de invitados a la Island 2, es todo mentira. Claro, a los Enhypen sí que lo van a llevar a un programa de chicas, pero a Island ni una mujer se vio. ¡Ni una! Ni una se vio. Ni una cover, ni... Ya verás que van a estar las morras... Sí, se vio a una. Ya verás que van a estar las morras haciendo cover de Sweet Venom. Y va a ser como, oh, Enhypen Sun Benin. Vale, ¿cuántas covers de mujeres hicieron Enhypen Sun Benin? Me toca la polla, Patricia. Me toca la polla y lo digo. Realmente me toca sí. la polla y lo digo. Que los vatos no pueden hacer canciones de mujeres, pero las mujeres van a estar... Sweet, eat, Venom, no, no. Mark my words. Jódeme más. Me gusta la idea de Salem que de no me parece mal, que no me parece Domingos mal. Domingos de floristería. Tal cual, hermano, tal cual. Este island es de Mnet y YG. ¿El qué? Que este island es de Mnet y YG. Ya. No es de Mnet y YG. No es de Haibu. Hostia, no me jodas. Es de Mnet y YG. Sí. O sea, vamos a ir a canción de Blackpink por capítulo. Va a haber tantos capítulos. O sea, a ver. Va a haber más capítulos. Teddy es productor. ¿Va a haber canciones de Blackpink suficientes para los capítulos del Island? Es la pregunta. Y cuando la canción del grupo que salga de Island 2 empiece... Pum, 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 pum. Teddy, por favor, aprende a hacer otra canción, ¿eh? Teddy, por favor, aprende a hacer otra canción. Los Enhypen en su casa viendo cómo les vendieron la casa. ¡Cómo quedó el huevo! Ahora va a ser... Flor momento, ¿no? Flor momento. Leak the title de Baby Monster. Si va el grupo va a ser manajeado por Wake One. Significa... No, otra vez Wake One, no, por favor. Sí, es otra vez. Bombarden a Wake One ahora mismo. Bombardear es una broma, Nintendo. Nos referimos a que no estamos del todo de acuerdo con las decisiones artísticas de Wake One. A ver. No es como que literalmente queremos que. Vamos a hablarlo bien. Esto es como Pledis. No estamos de acuerdo con las decisiones de Wake One en cuanto a manejar grupos de chicas. Los grupos de chicos lo hacen muy bien y les dan todo lo que quieren. Sí, o sea, Zero Big One lo están haciendo bien. Luce. ¿Tú has visto lo de las tartas de Nintendo? O sea, las tartas de Nintendo. ¿Las tartas de cumpleaños? ¿Las tartas de Kepler versus las tartas de Zero Big One? Es verdad. Las putas tartas. ¿Has visto el novio de Jihyo? Está súper fuerte. Ya estuvimos hablando del otro día de eso, by Andreal, pero sí, claro que está fuerte. ¿Dónde está el tour de Kepler en Japón? Bueno, y lo peta, Kepler en Japón. Bueno, muy bien. Wake One redebutó como tres veces a... Tu One ya los Intuit no les hizo ni caso. ¿Por qué no eran de Survival? A mí no... O sea, sinceramente a mí no me gustan nada como están manejando en general sus grupos. De hecho, Ice One no las llevaban ellos. No, Ice One las llevaba Mnet. No, pero Mnet siempre es como partícipe, pero es una empresa como la que se encarga de ello. Ice One no la llevaba como Stone End o Stone, algo de eso. Stone, sí. O me estoy yo columpiando. Sí. Ah, sí que eran de Survival. Así que eran. Pues nada. ¿Quiénes? Los Two One. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quiénes llevaban a las Ice One? Pena que no esté Ismark. Era Stone Entertainment, es verdad.
lo hizo bastante bien. Hombre. Nos guste más o menos, lo hizo bastante bien. Wave One es que no sé, es que se ve baratonga, tío. Se ve... Stone es Wave One. Solo que cambió el nombre. Y equipo y también, algo ¿eh? De equipo cambió. Y algo de equipo cambió. Porque, pues, es que yo, vamos, no sé, lo noto muy hardcore, ¿sabes? O sea, ya no es solamente a nivel como la pasta que te dejas en el grupo, sino como a nivel identidad creativa. Les veo como más pochos. Les veo como menos creativos. Les veo como más a lo trendy, al momento. Ice One me pareció como mucho más original en todos sus aspectos, ¿sabéis? No lo sé, ¿eh? O sea, que igual es un fumadón mío, pero a mí me da esa sensación. Llego tarde, ¿pasó algo? No, llevamos una hora yapeando. Y de todos modos, Pau, en YouTube y luego aquí mismo también tienes el resubido, así que la yapeada te la ves. Estamos en setup distinto para que estamos se note que es por la mañana. Blabbering. Para que se note que es por la mañana. Para los fan meeting online, el Urosfa les dicen a los oyentes específicamente que tengan un novio guapo y no uno feo. El de a Wendy ya... ya sé el qué. Pero me da más risa el hecho de que... Don't date ugly men. El que les preguntasen a Wendy y a Seulgi lo de que no dateasen a chicos feos. Y salen las dos como que no ven el mensaje. Y ponen el clip que fueron al Bang Bang House este. Y les dicen lo de que se hicieron la operación de ojos las dos a la vez, dándose la mano. Y están las dos más ciegas que una mierda. O sea, no les ha valido de nada. No se hagan la miopía en Corea, sale pocho. Ice One fue el pick de los survivals. Bueno, para yo, lo de los survivals, esto es como las eras de los combats, creo yo. Es un poco el que más te pilla a ti, porque para muchos el mejor survival a lo mejor es, pues, eso, el Produce 48, pero para otros será el Boys Planet, porque es el primero que han visto o el que más han vivido. O a lo mejor es el Girls Planet, porque Kepler para ellos es lo máximo. Es muy de el que te pilla en el momento que tú más estás viviendo como todo ese fenómeno. Claro. Mejor llevar gafas. Si no te importa, a mí me parece lo mejor. Uf, a mí me han recomendado el operarme de la vista, ¿eh? A mí también. Bastante gente. Ya, dicen que es la polla, que tal, pero... ¿Sabéis qué pasa? Que yo soy una persona que me paso como no sé cuánto tiempo mirando pantallas al día. Ya, pero ¿sabes qué? Bastante. Que... Te vuelve a subir. O sea, lo pero ¿sabes qué es? Tú te operas de cerca. O sea, de lejos, y eso es de cerca. De cerca, claro que te sigue subiendo. Porque es otra deformación distinta. Sí. Claro. Te operan no sé. De miopía. Es que me da mucho miedo, Patricia. Es que... ¿Ahí? Es que a mí me lo contó una amiga... No puedo. A mí me lo contó una amiga, en plan, como se lo hicieron a ella, no sé si alguien de este chat se lo ha hecho, y me dijo en plan de... que te ponen como unas gotas, sí. Que son anestesiantes, sí. Y entonces te ponen como a mirar un punto verde, sí. Y te dicen cuatro veces, mira el punto verde, y ya te han metido un láser en el ojo y te lo han arreglado. Uf. Pero que no sientes nada porque está anestesiado. Ya. Ay, de verdad. Uf, no puedo. Por eso ese Ulki Wende no ve nada claro. Efectivamente, es por eso, Tania. Un padre de un amigo se ha operado y ahora tiene dos gafas, una para el día y otra para la noche, y le ha subido otra cosa y no se puede operar de nuevo. Es que también. También depende de lo que. Estoy llorando. De lo que tengas. O sea, es que estoy llorando solamente de imaginármelo, Patricia, ¿eh? Luego hay otra opción que se le hizo a una amiga mía. Que es que te ponen como una lentilla permanente. Uf, y eso es reversible. No puedo, en plan, eso te lo pueden cambiar. Que no me toquen los ojos, Patricia, que no me toquen los ojos. Es mejor hacerlo si solo tienes miopía. Si tienes astigmatismo, es mejor no hacerlo. A ver, yo tengo medio punto de astigmatismo. No sé cuánto influye eso. Salen de cate. Yo creo que lo tengo asumido. O sea, asumo que me voy a... Yo llevo lentillas, ¿eh? Llevo lentillas permanentemente. Tengo que embracear el chico gafa. O sea, el punto es que se me vea raro. Por cierto, sin gafas. Llevas las gafas súper sucias. No sé por qué coño te las compras blancas. Mirar, es que sin gafas. No sé, es como. Además, me noto como raro. Es como que te falta algo, ¿no? Sí, como. ¿Sabes como a los abuelitos cuando les quitan las gafas y están como. Pues yo, como que si me quitan las gafas también me veo un poco. Ya, yo tengo que decir que al principio, cuando empecé a salir con Marcos, me gustaba más sin gafas. ¿Cómo? Que me gustabas más sin gafas. Que somos novios. Ya, es verdad. ¿Dónde está mi gamuza? Sin gafas es Marcotes. Mira, allí en la funda de mis gafas hay una gamuza. Ahí hay otra. ¿Cómo que son novios? ¡Que se besan y está la paranoia! Bueno, lo importante. Que tenía otras gafas y me parecía como mucho más guapo sin gafas. Y luego se compró otras gafas que son las que lleva ahora. Y ahora lo veo raro sin gafas, en plan, le quedan muy bien. O sea, que el problema era que las gafas esas estaban un poco viejas. Tampoco estaban mal, y esas gafas las tiene todo el mundo. Ya, pero... Se las he visto a mucha gente. Tenía implicaciones. ¿Qué implicaciones? No lo sé. No era tu amigo gay, no, de esos tengo otros tantos. No vio truco.
¿Cómo que no vio si Marco se quiere casar con Taehyung y yo con Jaehyun? ¡Por cierto! ¿Qué se ha hecho Jaehyun en el pelo? Uy. No ha salido aún foto, ¿eh? Uy, la preguntita. Uy, la pregunta. Uy, no hay foto preguntita. Todavía, ¿eh? Solo hay una foto de un matojo de pelo en forma de corazón en el suelo. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Jaehyun huevito. Va a ser Nil Ojeda. Ahora Patricia va a sacar una carta de disculpa en Instagram por tener novio. No me verás. Se ha afeitado los ojos. Es que me acuerdo que había gente que decía, pero ¿de dónde es ese pelo? En plan, pues el pelo del pecho que se ha hecho. Increíble. ¿Qué le debe Jaehyun a Marruecos? Patricia de Nunu Nana. Nunu Andana from Nunu Nana are allegedly dating sources. Companies are still. No, ¿cómo me ponen? En plan, no lo todavía sé. Necesitan confirmar, no sé qué. ¿Cuál es nuestra compañía, Patricia? La SM, la de los dos. ¿Cuál? Nuestra compañía, ¿quién nos representa? No lo sé. ¿Quién nos representa? No tenemos de eso. No tenemos compañía. Allegedly. Me sorprende más que el nuevo novio de Jihyo. Cuando le enseñé a Marcos el deporte este que hacía el novio de Jihyo. Qué risa. Es como el Max Verstappen de los Chads. En plan. ¿Cómo se llama ese deporte? No tío? Lo sé. Tirarse con un trineo a toda hostia por una. Pero que por una pista. Me ha salido vídeos de esos de gente que se choca con eso. ¿Pero por qué te salen vídeos de accidentes? No, de cosas. No muy bizarro. O sea, no el desmembramiento ni nada de eso. Se llama o sea, esqueletón. Esqueletón, eso. Es a nivel que se tiran rodando un rato se largo. Se llama wikiesqueletos, o sea, el deporte. Se pegan unas hostias muy tochas, ¿eh? O sea, a mí me daría mucho miedo hacer eso. Y es medallista olímpico, además en Seúl. En los Juegos Olímpicos de... No, en Seúl no. De Corea. De Pyeongchang. Pyeongchang. Yo solo digo que mi Nathan ya es nivel 2. Os vais a cagar, no sé ni cómo se enciende el juego. Pero que se le vean los personajes, no me jodas. Va a haber como level difference. Yo quiero que sea como... Igualdad de condiciones, ¿no? No sabía que eran pareja, qué loco. Pero... Wow. ¿Y qué pensáis que somos entonces? O sea... Amigos. Pero, claro, ¿y qué es? A ver, es que ser pareja no quita ser amigos, que eso es una cosa muy importante. Sí, pero, ¿qué hago? ¿Voy yo a tu casa cada vez que grabamos el podcast? ¿Vienes tú a mi casa cada vez que hacemos directo? Compañeros de piso. Tenemos un montón de pingüinos compartidos. Te digo cosas como... Hermanos. Te digo cosas como, tráeme la Coca-Cola de la... O sea, es como... Se nota mucho que vivimos juntos, ¿sabes? Vale, sí, podríamos ser compañeros de piso, ¿no? Sí. Tipo, yo estoy estudiando una ingeniería de algo y tú estás estudiando artes. Y vivimos juntos en un piso de 25 metros cuadrados pagando 1.200 euros al mes a 50 minutos de la universidad, ¿no? Sí. Pero no es el caso, no es el caso. Los hermanos también se comen la boca. Ah, hermanos. Pregúntale a Lana del Rey. ¿En qué nos parecemos, aparte de nada? Pregúntale a Lana del Rey. Madre e hijo. Madre e hijo. No, porque su madre es Taehyung. Es cierto. Es cierto. Nunu's Patri and Nana's Marquitos are reportedly dating. They meet through an acquaintance and have been dating for 5 years now. Es verdad, además. ¿Cuántos años ya? Va a hacer 5, sí. ¿5 este año? Sí. Madre mía. 5 años has visto que es como es la época trigger, ¿no? Que en los 5 años es como cuando la gran mayoría de la gente lo deja. A los 5 o 4 años. Ya nos está poniendo velas negras, ¿eh? No, está deseándolo. Yo no estoy poniendo ninguna vela negra. Yo digo que la estadística está ahí. Obviamente no va a ser el caso. ¿Cómo que la madre de Marcos no es la Tere también? Hace 5 años descubrí el K-pop. Puf, yo... O sea, me da la sensación de que conocí el K-pop hace poco. Pero el otro día estuve viendo... Contrato de 7 años. Algunos estos que he visto, como cuando salieron, que hacían más de 8 años y dije, hostia, estamos jodidos. We're fucked up. Los 7 años no renuevan. Necesito que eso sea un copy para poner en cada descripción de YouTube. Es verdad, cuando la gente... Cuando, si es que en cada podcast que lo decimos, hay gente que siempre lo escribe. Tipo, hostia. Porque hay gente que se entera. Claro, claro. En plan de nuevas. Ah, no, lo entiendo. O sea, ¿por qué tendrían que saber eso? Jaja, saludos. Es que, además... ¿Para qué quieren saber eso? Jaja, teníamos saludos. Pendiente... Bueno, teníamos pendiente. Íbamos a haber hecho como en los 5.000 suscriptores de YouTube un preguntas y respuestas, que esto es como muy típico de YouTube, pero se nos pasó. Y dijimos, bueno, pues ya lo hacemos a los 10.000. Pero claro, a los 10.000 de que queramos llegar nos podemos hacer viejos, ¿sabes? Pero bueno. Ay. ¿Habéis visto?
Como te gusta, ¿eh? Voy a tirar el cuadro. Vas a tirar el cuadro. Pero se pega. Sí, que se pega. Lo puedes pegar a lo mejor a algún juego o a la estantería. No, la superficie es rugosa. Ya. ¡Se cae, se cae! Ahora sí puedo decir que son mis papis. Mi papá y mi mamá, qué monos son, qué monos son, qué monos son. A ver, ¿quieres ver lo de las Oculus, Patricia, o no? ¿Pero ya? Pues cuando quieres, si no. Después de ver Combax, ¿no? ¿Quieres ver Combax? Venga, vale. Quiero ver el vídeo de Chunga. ¿Quieres ver el vídeo de Chunga? Sí. Estabas francamente interesada en ver el... Estaba francamente interesada en ver el vídeo de Chunga. Vale, venga, pues dale. Friendly reminder, gente. Si os suscribís, ya sea con Twitch Prime o con suscripción normal, se va a sortear un fácil ahora mismo, ¿eh? Hoy. En un rato. En una hora y media. En un rato, te quiero decir. O sea, igual le metes ahí al gachapón de Nunana, y te llega un easy a casa. Te llega, o sea, un fácil. Y te llega fácil. Vi un ¿Eh? ¿Os ha gustado Magnetic de Aylit? Nos ha gustado mucho, Pau. Mucho, mucho. Problemas. Tampoco es nada nuevo. Y es muy corta la canción. Hay una Marta dentro, bueno. Hay una Marta, ¿tú crees? Yo creo que sí. Hostia, lo necesitamos saber eso, ¿eh? O sea, a quien le llegue, por favor, mande foto. Que sea Marta. Y si es Marta... Baby es Marta. Baby es Marta. El comentario de... El otro día vi una I, en plan I version de Beckham cantando tu ex, y luego recordé que es literalmente su ex. ¿Cómo? Que la han puesto. Que hay una versión de IA de Beckham cantando, sí, tu ex. ¿En serio? Sí. Sería gracioso elegir sorteo por gachapón. Si tuviéramos como 100 bolas, lo podríamos hacer. O sea, hay páginas de estas que te hacen como los sorteos un poco más... Podemos poner... ojalá poner los 100 nombres, esto, lo de las canicas. Lo de las canicas, sí. La de carreras de caballos, esta también. Mm. Hay cosillas, pero... Bueno, lo hacemos normal y ya está. Tampoco hay que rayarse. Los stages de Aylit. Ahora vemos algunos si queréis. Bueno, tenemos que ver... Tenemos que ver el MV. Tenemos, sí, que ver el vídeo en magnético. Silver Rain, poca cosa. Estamos modo mañaneros aquí. Nos hemos puesto para que se note que es por la mañana. Chill de cojones. No es un stream como todos. Es distinto. Es diferente. Es Marta. ¿Quién, vale, es Marta, Marta? Es que claro, esta empieza a ser vieja esta coña ya, ¿eh, Patricia? Uf, o sea, ves. ¿Tú crees que...? Bueno, en Twitter, que sitio que en el que no tuiteamos ya por alguna razón, porque yo siempre que le digo a Patricia, pongo este tweet, Patricia es como, uff, mejor no. Es que le van a cancelar todos los ¿Pero días. ¿Pero qué cancelar, Patricia? ¿Por qué? Porque las K-popers tienen la piel muy fina. ¿Qué, o sea, qué tiene de cancelable poner a la noticia de que Universal y Weverse se juntan cada día más cerca de tener el Bubble de Aitana? No, pero si te dije que lo podías poner. Sí, pero... Las posturas me recuerdan a los podcasts de los gymers que dicen: si no te levantas a las 6 de la mañana eres un perdedor. Si no te levantas a las 6 de la mañana para ver un comeback eres un perdedor. ¿Cómo? ¿Qué le debe Marta a Nununana? ¿Cómo? ¿Marta quién es? ¿De Le Sserafim es Marta? Esto es simplemente un día que nos pusimos a decir qué nombres hispanos le pegarían a los idols. A los idols. Y salió, pues de ahí salió el Gaeu Lesandra. ¿Quiénes más salían? Suga es Héctor. Eunchae era full Marta. Simbi Rebeca. ¿Qué más había? Sobin se llamaba Luis, creo. Luis. Dijimos Suga que... se llama Héctor. Sí, eso. Laura Cazuja. Laura Cazuja también. Entonces ya desde ahí se quedó eso. Y siempre que salía, Eunchae fue la que más jaló. Wonyun es Valentina. Y ahora ya es como Marta siempre. Y Marta. Aparte ahora con Smart dicen es Marta, baby es Marta. Entonces claro. Es como... ¿Es Marta? Sí. Le están haciendo promo a Eunchae. Sí, un poco sí. No vamos a empezar otra vez a ponerles nombres a la gente, ¿eh? Podríamos pasarnos así todo el día, literalmente. Total. Venga, Patricia, pon algo si quieres. ¿Has visto lo de Daniel y Aitana? Obviamente. Obvio. Hola, por favor, tráeme una Coca-Cola. Hola, soy Aitana. Hola, Aitana, por favor, tráeme una Coca-Cola. Coca-Cola masita. Que venga todo el mundo a ver. No. ¿Cuándo estoy con...? Es que lo tengo muy lejos, Patricia. Menos si no, mal. Si no, les metía el jumpscare, ¿eh? Vampidi, como es de Andorra, se llama Carles. Carles. Podría ser. Le pega un poco, en verdad, ¿eh? Podría ser. Daniel pidiéndose un Mac Aitana. ¿Y para cuándo un Mac Daniel? Bueno, tenían su menú, ¿no? En Corea. Sí. El del conejito. Por cierto. No entiendo lo de estoy a dos personas de... Eso no es lo de que... Como que a través de personas que conoces puedes conocer a otra persona.
Hazlo, Marcos. El que... Es que no sé cuál es la referencia. Pero antes era como a 6 personas, ¿sabes? Josep Luis el Vampidi. Un Mac de Yu-Gi-Oh. Uf, cómo me rentaría. Hace poco vi a una persona que tenía como el casco. Literalmente estoy a 2 personas de conocer a los Borbones. Hostia. Uf. Ponerla de camino. Uf. Hoy no tengo yo el control, Bárbara. No tengo el control. Nana Smart Challenge. Uf, pero para eso hay que mover mucho el culo, no ¿eh? No sé mover nada el culo. Si ya struglea para bailar el Twix. Lo muevo fatal el culo. Estoy pero... a 4 personas de BTS. Wow. A 4 personas, pero ¿cómo? ¿Cómo llegas a BTS a 4 personas? Pues no lo sé. Que lo explique. Estoy a 6 personas de conocer a algún idol de K-pop. Tú realmente estás como a 2 sí, personas de conocer a todo el mundo. Porque conozco a Ibai, vale, pero... Ibai no conoce a BTS. Es verdad, Ibai no conoce ya, a BTS. Ya, pero sí, seguro que conoce a algún artista estoy famoso. Estoy a una de Jaehyun. Yo soy esa persona. En plan, yo, Jaehyun ya. Mi mejor amiga, Gerard Romero, Ibai Llanos, Rosalía. Ah, claro. Pues mira, a mí que también unos cuantos. Nosotros estamos Ibai Llanos, Rosalía, Blackpink. Es verdad. Ibai ya no, es Ibai Llanos, Rosalía, Lali Salami. Y ya está. Y Blackpink, y ya hemos llegado a Blackpink. Por eso. Está fácil. Yo conocí a Handong, con eso ya se llega rápido. Hostia, es verdad. Handong cover de 2X, ¿lo habéis visto? Tengo que decir que... No, de 2X no, perdón, de 11-11. ¿Qué coño digo? Ibai conoce a Faker. Y Faker a las New Jeans, también. Correcto. Ahí tenemos otro paso. Quería bailando drama. En stream. Faker conoce a todo el mundo, vale, pues tenemos con toda la industria. Faker es más famoso que muchos idols. Y no estáis, Patricia, y no estáis preparados para esa conversación. Patricia Marta Jaehyun. ¿Vieron que Chaeungwoo viene a LATAM? ¿En serio? Hostia, pero... Soy una persona de Ningning, Aitana. Pero conoces activamente a Aitana. O sea, yo por ejemplo conozco a un chaval que era del mismo pueblo que Badial. Entonces es como... algo muy directo, ¿sabes? Patricia, no es como, soy un Jaehyun. No es como haber tenido interacción. Es como una persona que conoces de estar en su círculo... Ah, me firmó un disco. Ya, soy besties ya, Juana. Llevo tarde, habéis empezado con los comebacks. Ahora no, vamos, no. Yuri. Tampoco vamos a ver muchos, ¿eh? Yo unos soy cuantos. Familiar de Ramón García. Hostia. Pues tienes Ramón García y Bellanos... Sí. ¡Ya lo tienes a hecho! Ver, si es que si conoces a alguien de famoso de España, es muy fácil ligarlo con Ibai Llanos. Es verdad. Porque, en plan... ¿Me sigue siguiendo Ibai en Twitter? Creo que sí. Es que lo veo de vez en cuando porque digo, tío, o sea, claro, a esta persona le saldrán todos mis retweets de Taeyeon. ¿En verdad? O sea, Ibai scrollea y de repente le saldrá Taeyeon. Es que no creo que scrollee, pero sería divertido de pensarlo. Yo bombardeándole. Es que me acuerdo una vez que es que hicieron un montaje, me acuerdo perfectamente. Tengo guardado los tweets por ahí. Un montaje de Seungyeom con la gasolina de Daddy Yankee. Y dije, bof, best bailarina o no sé qué, no sé cuánto, Seungyeom de CLC. Y me contestó Ibai y dijo, hostia, esto está todo guapo. A ese puto vídeo. Y dije, y entonces, desde ese entonces es como, si me ha contestado a esto, ve todos los putos vídeos de K-pop que retuiteo. Increíble. Pero también, esto fue hace muchos años, ¿eh? Ya es que ya, claro. Ya no es que lo lea el Twitter. A ver, si le doy aquí. Seguidores que conoces. ¿Cómo sí, conociste sí, Ibai? Te sigue siguiendo. Sí, ¿no? Creo que sí. No lo... Ah, no, estos seguidores. Sara, no, claro. No es que lo conozca como tal. Que lo he contado mil veces ya. Que cuando Ibai no era tan conocido, porque yo he seguido siempre el LOL competitivo muchísimo tiempo. Entonces, para los que no lo sepáis, Ibai y Ander entraron a la LVP como comentaristas hace mucho, pero yo ya seguía la LVP de antes y eran como los nuevos comentaristas. Por aquel entonces no lo conocía nadie. Nadie les conocía. Entonces, yo les seguía y a veces les comentaba pues sobre que me había parecido el casteo o la partida o lo que sea. Y entonces Ibai, a raíz de que le comentaba y demás, alguna vez me abría MD para decirme, guau, pues creo que esto que me has dicho tiene razón, no lo comento en público porque me parece que esto y esto. Y yo le decía, ya, en verdad tiene sentido, o sea, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y en una de estas me dijo, ay tío, Marcos, estamos hablando todo el día por MD, bueno, todo el día, en plan, de vez en cuando por MD, te voy a seguir. Y me siguió, pero esto, o sea, en plan, os estoy hablando 2013, 2014,
O sea, Marcos es el más real, es cierto. Y entonces desde entonces me sigue, pero estuvimos varios años. De hecho. Actually. Es que esto, no sé hasta qué punto puedo contarlo, pero hay en una... Leak. Hay en una Asian Party. Leak. ¿Vale? Es que esto es muy turbio, ¿eh? Pues no lo cuentes. No, o sea, no es turbio, pero... las Asian Party sabéis lo que son, ¿no? Va gente allí, ponen canciones de K-pop, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues por aquel entonces en Twitter se hizo como viralillo. Sí, viralillo, porque llegó a Twitter local. Algunas personas, voy a decir en plural porque había varios, que eran como un poquito pedo. Pedo en el sentido de... o sea, pedovear... Archivo PDF. Pedofilia. Me ha saltado Monster en el Se ojo. Entiende, ¿no? Y era gente de esta que iba a Plaza España, emos, tal. Estaban ahora también en modo K-pop, tal. Gente que se hacía como parecer como muy joven y a lo mejor tenían como 35, 38 años, ¿sabes? Y estaban yendo a las Asian Parties para conocer pues a chavalitas muy jóvenes que les gustaba el K-pop, tal. ¿Entendéis esta narrativa? Creepy, bueno, ¿no? Se hizo muy popular esto en Twitter. Quienes estuvieseis, sabréis. Y me acuerdo que Ibai me mandó ese tweet diciendo, porque estaban cancelando a uno, como poniendo tweets antiguos, tal, revelando su edad real y todo esto. Sí. Y me dijo, hostia, me suena que tú alguna vez has ido a cosas de estas, tal, tened cuidado, no sé qué, no sé cuánto. Y ese mismo día, cuando me lo puso, yo iba a un Asian Party. Y iba esta persona. Hostia, La que estaba siendo cancelada. Y yo se lo dije y me puso algo así como, hostia, pues ten cuidado, tal, no sé qué, no sé cuánto. Que me pareció como mazo de curiosidad. O sea, mazo de casualidad. Y aparte ya no es que solamente fuese casualidad. Es que aparte, tipo, me lo puso él, ¿sabes? Ya, en plan, algo... te mandó eso y dijo, en plan, hostia, ve con cuidado, ¿sabes? Claro, como tipo, Marcos, yo que te conozco y es como de K-pop y tal, o sea, como activamente sabía cuál era mi lore en Twitter. Sí, sí, no sí. No es como Marcos el random que a veces... ¡Hola, Iris! A veces me comenta, ¿sabes? Iris, te han quitado la sub regalada de Marina, ¿eh? Que lo sepas. Una persona, porque esto lo he visto a través de que otra persona nos ha mencionado, ha puesto en Twitter, no se toma tan en serio todo lo que tenga que ver con K-pop que hasta tienen un podcast donde habla de eso. Dios, bueno, de esos de algo necesitan comer. ¿Cómo? Le contesto. ¿Cómo? Le contesto que si supiera que esto no da un duro. ¿Pero qué es? ¿Esto qué es? Que no hace falta que banees, es como. ¿De verdad que crees? ¿Verdad crees que ganamos algo con Hostia, esto? Es verdad, esto lo hice hace cuánto. Como ahora un mes o así. Un mes y medio o así. Puse en Twitter Nununana sin mencionar. Sí. En plan, escribir Nununana. Pseudo menciones. A ver qué escribe la gente, ¿no? Como cuando... Es que esto es que nos ha mencionado otra persona abajo, entonces... Claro. Le voy a contestar y le voy a poner a los dos. Si supierais que... si supierais que esto no da ni un duro y lo hacemos porque simplemente estamos desempleados. Algo así, ¿sabes? Que busqué Nununana como sin mencionar, por lo típico, ¿no? A ver qué coño dice la gente sin hacer alusión a que nosotros exista directa a nosotros, ¿no? En general, la peña... Buenos comentarios, Patricia. O sea, te podrías esperar que mucha gente va a poner, tipo, los Nununana estos, ya están otra vez... Obviamente había comentarios así, de, los Nununana estos que se callen un año, qué pesados son todo el día esto, se creen que tienen la razón absoluta, puf, no los soporto, Dios, ya me ha vuelto a salir un clip de cierto podcast español que no sé qué, tal... Vale, o sea, en plan, te compro que haya comentarios de esos, pero en general, mucha gente como escribiendo Nununana a nivel... no sé qué, como dijeron los Nununana en el último episodio, no sé qué. O esto ya lo dijeron los Nununana o no sé qué. Entonces, en general, como buenos comentarios, me alegro. En plan, pensaba que me iba a encontrar turbobilis. Me encontré una cuanta, un poco, pero no muchas, ¿sabes? Pero lo habitual, ¿no? Sí, sí, sí. Feliz cumpleaños, Irene. Irene from Red Velvet. Irene from Red Velvet. La gente que hatea Nununana no sabe qué es, lo que es la diversión. A ver, salen de acá, tampoco me gusta ser tan optimista. No creo que sean tan divertidos los streams. No, o sea, nosotros no somos tan tal. Pero me alegra saber que haya gente que por lo menos se entretiene. ¿Cómo que una cuenta de podcast de K-pop tiene un podcast de K-pop? ¡Qué locura! ¡Oh! Música, Patricia. Los Nununana, ¿sonáis a banda de barrio? Sí, es que además lo escriben así, los Nununana. ¿Alguien dijo que Taeyeon vino a España? Sí, yo. Sí, claro. Vino a nuestra casa a traernos un paquete. Me vale. Ah, en un juego. Ay, vaya yapeada. Ah, yo. Vaya yapeada. No, también fui yo. Ella. En el quién es quién. Claro, quitaste a Taeyeon. Te pregunté, ¿he venido a España en el último año? Y tú... Y yo. Y yo te dije, sí. O no. No, pregunté, ¿he venido a España el último año? Y te dije no.
Y la dejas. No, y la. No sé cómo está, pero sí. Asumiste que había venido, sí. Pensé que era por la canción de Jessie, es por eso. Es por eso, sí y no, o sea, sí. Te quiero decir. Es como el flow que da. Claro. O sea, pero sí, Jessie plantó la primera piedra. Parece que no, pero estuvimos. Sí, ella es funcionaria de correos. Quiero photoshopearla con el carro. Ojalá, ojalá. Con el carrito amarillo. El nombre estuvimos bastante tiempo pensándolo, ¿eh, Patricia? Sí, porque no queríamos que tuviera nada K ni nada K-pop. No queríamos nada que dijese, vale, es un podcast de K-pop al toque. O sea, claramente es un podcast de K-pop, pero mola más hacerte conocido por un nombre que puede valer para más cosas que simplemente llamarte como, no sé, buscar un juego de palabras con K-pop, con la K o con demás. No sé, se me hacía muy... sin más, ¿no? ¡Ole, Copper Beaches! Gracias por esos tres meses. Tres meses. A ver la carita sonriente. A ver. Colon danen sogaro. Ah, lo dice en coreano, ¿no? Sí. Parquitos. 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 El nombre de fandom. Parcos. No, Parcos. La madre de una amiga una vez dijo. O fue la amiga en cuestión. No, lo de Parcos y Matri. Parcos y Matri. Sí, sí. Parcos y Matri. Parcos y Matri. Poco se habla de la foto del grupo de Trace de Shiny. Son ellos frente a correos. No sé si estamos en el mismo grupo, creo que no. ¿Ah, sí? Claro, la cosa era esa, que tenía por un lado el Nunu Nana, que podemos relatear como que yo soy Nunu y ella es Nana. No, no es aparte, el mismo grupo. Aparte, Nunu Nana es un nombre que a mí me parece que tiene como musicalidad. En plan, está chulo porque es como Nunu Nana, ¿sabes? Se dice rápido, no es un nombre como que te canses mucho de decirlo y puedes además hacer alusión como los Nunu Nana, ¿sabes? Aparte, es algo que se puede utilizar en muchos contextos. Por un lado tienes Nunu Nana podcast, pero luego tienes Nunu Nana TV, puedes hacer Nunu Nana esto, Nunu blog, tienes... El nombre del fandom es fácil hacerlo como con Nunus. Es muy versátil. Y luego, aparte, buscamos literalmente qué significa como Nunu Nana en la jerga coreana, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿qué viene a significar Nunu Nana? Y es como algo que utilizas como coloquialismo para referirte a algo que es como gracioso, pero no muy serio. Algo así. Lo ponía como definido así. Y dijimos, es literalmente de lo que va el podcast, ¿sabes? O sea, es como... Es algo de risas, o sea, no pretendemos aquí hacer un podcast en el que te vas a enterar de todas las noticias, de todos los dramas, de todas las cosas. O sea, es como simplemente hablar de forma distendida y de chistes, ¿sabes? Porque no existía la palabra yapeo todavía. Sí. Y ya está, así se quedó. Lunistas, formación. Y te diré algo más, o sea, teníamos como una retaila de nombres, pero este nombre no se nos ocurrió a nosotros. Nos lo dijo un amigo que le dijimos, oye, ¿tú qué nombres pondrías así? En plan, por brainstorm. Y dijo Nunu Nana. Y dijimos, hostia, ¿en verdad? Cuidado, ¿eh? ¿En verdad? Cuidado que la polla. Nunu Nana Blogs. Algo se vendrá. Algo se vendrá. Es que los blogs son complicados, ¿eh? Pero sí. Banana picante, esos son Nugus. ¿Cómo? Pero está cerca de ser Nunus. Nugus. Porque nosotros también somos Nugus. Hombre. Patricia más Marcos, desinformación. Es así. Uf, qué mal que no vaya la alerta de desinformación, ¿eh? Ya tengo que revisar lo de las alertas, ¿eh, Patricia? Está rotita. O sea, está fatal. Me veo como que a ratos estamos muy oscuros, pero estamos bien, ¿no? Sus. No, estamos bien. No sé si me costó. Hoy toca comeback, sí. Ay, no sé si me costó. Parece... Venga, pon algo ya, Patricia. ¿Qué os parecen los nuevos emotes del 7TV? El otro día estuve metiendo bastantes. Podéis hacer chateo. Ay, cómo les gusta el sus, Patricia. Les encanta el Yo sus. No sé para qué ponemos tanto si... Mira, voy a poner mi personal Chowon. Fab. Chowon. Os voy a poner mi personal fab. Qué guay. Qué guay. O voy a poner mi personal fab, ¿eh? Yo no veo nada. Tienes que instalarte la extensión de 7TV si estás en el ordenador. Solamente se ve en el ordenador, ¿eh? Y si no, puedes verlo aquí. ¿Quién lo ha escrito? Esquizoidberg. Si no, aquí lo pone, ¿vale? En el chat que tenemos IRL. Lo tengo puesto más que nada por eso, ¿eh? Y bueno, porque también me gusta que se vea el chat. En plan, parte de la gracia del stream es el chat. Si no, ¿para qué haces el stream, sabes? La Entonces, interacción con la gente. Claro, si esto se va a quedar resubido en algún lado, me mola que se vea el live chat, ¿sabes? Claro, en la pantalla salen. Mi personal fab es este. Y es nuevo, ¿eh? Y es nuevo. Me encanta. O sea, es que me representa un montón. Soy yo a cada momento de mi vida. Es que es el hecho de que tenga los ojos completamente en círculos. Ya, el sus os gusta mucho. El sus les gusta mucho. Pero es que a mí el de... Me encanta. Cuando Taeyeon saca comeback. Lleva ya tiempo, pero lo hemos incorporado hace relativamente poco. Sí. El de emos para cuando sintáis diferentes edgies, etcétera. Sí.
El demo, ¿sabes cuándo lo tenéis que poner? Cuando estemos diciendo que una canción nos parece muy buena y que Aluya ponga tal cual así, escrito. A mí no me gustó. Entonces todos le tenéis que echar el emo. Le contestáis y le ponéis todos el emo. Somos un podcast de K-pop y hacemos contenido de K-pop, nos pillaste. Sí. Así es, así es. Pero Pepo, ¿qué has tirado? Ah, se me ha caído el móvil. Ah, estupendo. Nos pillaste, nos pillaste. Qué mal es Antifragile. Qué mal es Antifragile. No me gusta New Jeans. Han captado. Cuando, han captado cuando todo el chat esté poniendo, uff, buenísima, me encanta, ah, la amo, y Kaluya ponga, a mí no me gusta, todos automáticamente llenáis el chat de emos. Pero ponéis, a mí no me gusta, o a mí no me gustó, y el chat del emo. No sé si esto hasta qué punto es abro incitar... Abro Twitch, os veo como si estuviesen haciendo una entrevista a los de la revista Hola. Pero si estamos... Flow, Crypto, bro, en realidad, Cuando Carolina se apropie del flequillo lo pongo ya mismo. No sé hasta qué punto esto es incentivar el ciberbullying, Patricia. En plan, lo hacemos completamente desde el respeto, de buena onda, de las risas. En plan, nos llevamos muy bien con Kaluya. O sea, no... ¿Sabéis? No... Yo, entendemos. Si en algún momento, Kaluya, esto te molesta, nos pones un mensaje y dices parar y no se vuelve a mencionar nunca más. Lo hacemos porque es content y es divertido y a la gente está dentro del lore. Si no te mola, se para, Se entiende, ¿no? O sea, that's it. No, es que luego llega la gente woke, nununana, cómo se pasa, no sé qué, no sé. Coño, en plan, yo creo que esto se entiende, ¿no? Ciberbullying en Twitch, ¿dónde se firma? La extensión es 717TV. La U. Es una extensión de Google Chrome. El Fridge, qué risa me da. Es que no tiene ningún contexto. Simplemente es un pepo en forma de nevera. Es la parte que más le gusta a Patricia hacer stream. Si no fuese por el 7TV, estaría arruinada. Se habría acabado ya todo en un unana. No existiría en un unana. Solo quiero los pepos. Consensuado, sí. Los vídeos de las peluquerías en Estados Unidos. ¿Puedo tocarte el pelo? todo consensuado, todo consensuado. Ah, no pasa nada, Lourdes. ¿Qué pasa? Siento no interactuar mucho, pero estoy haciendo un trabajo mientras escucho y estamos haciendo... Nada, Lourdes, yo siempre lo digo esto, o sea, ahora mismo somos 92 personas. Escribiendo en el chat, ¿cuántas puede haber activamente? 20, 25, a lo sumo. Hay muy gente que se lo pone de son fondo, bastantes, es pero legítimo. Hay un otro montón de gente que nos está escuchando a su puta bola y a lo mejor le está rentando un montón el stream, pero un montón, pero tipo, un montón. Está súper entretenida y no va a decir nunca nada jamás. O sea, os prometo que... El stream yo lo hago para los del chat, pero para los que más lo hago es para la gente que disfruta genuinamente, en plan, sin necesidad de aportar como ningún comentario, ¿sabes? Hmm. O sea, porque yo soy esa persona del chat, ¿sabes? Yeah. Y yo estoy viendo streams que me turboflipan a lo mejor y es como... Estoy todo el rato, dilo, fax. Primer como... mensaje, estoy en el trabajo y lo tengo de fondo, muy bien. Claro, siempre estoy como fax, dilo, no sé qué, no sé cuánto, pero nunca pongo un puto mensaje. O sea, yo en la mitad de streams que sigo, si pongo un mensaje, saldría como eso, en plan, first message. El primer mensaje que manda, sí. Karina, no hay que pagar aduanas en Yum, directamente pagas el IVA y ellos te lo gestionan. Te llega a casa, ya no hay que pagar nada más. Es lo que vale el álbum en la página y punto, o el ítem o lo que sea. No tiene nada de aduanas, ni de envío, ni de nada. Somos la cantidad de personas como en un stream normal. Yo creía que esta mañana no íbamos a ser tanta gente. Ya, es verdad que hacen aquí 92 personas. Pues que están de vacaciones. O sea, genuinamente pensaba que íbamos a ser como 30 o 25, una cosa así. Pero no, sí, hay bastante. Mejor. No, sí, me viene fenomenal. Tal cual, hermano. Somos fieles, muy bien, muchas gracias. No, honestamente, sois muy fieles. Mucha gente, O sea, yo, incluso con streams y contenido que me gusta mucho, muchas veces no puedo ser tan fiel, ¿sabes? Yeah. Por eso no le guardo rencor a la gente que desaparece, a la gente que no está un día. Es como, tío, o sea, obviamente tienes tu puta vida que vivir. O sea, ¿cómo vas a estar siempre para nosotros? O sea, de hecho me gusta como que la gente se acuerde. Obviamente ser mainstream es como que se acuerde mucha gente más de ti, pero es que tampoco es lo que buscamos, ¿sabes? Ya. Yeah. Es lo que te he dicho muchas veces, Patricia, es como... El K-pop no es mainstream. O sea, no es mainstream al nivel de tener numerazos. Entonces... A ver, sí, numerazos, pero a nivel España no. No a nivel España, Patricia, en plan. O sea, el K-pop es mainstream porque les gustan los idols, no la gente que habla de los idols. Ya, ¿me explico? Obviamente. O sea, esto es lógico, ¿no? el burratino. Los streams de Nuna son el último atisbo de la rutina en mis vacaciones. Buf, es verdad, claro. A lo mejor algunos nos tenéis asociados a rutina y escucharnos en vacaciones es como pocho, ¿no? Tipo, estoy en...
yendo al trabajo, o estoy en el descanso de estudiar, o estoy en... ¿sabéis? O sea, esto me pasa a mí, sí, con algunas cosas. Entonces, a lo mejor por eso también en vacaciones como que tiene menos tirón, ¿sabes? Puede ser. Ya, es verdad, esta música está siendo como muy de... ¿no? No sé, es que le he puesto en aleatorio. Cámbiala, cámbiala. Bueno, no, ¿qué coño cámbiala, Patricia? Vamos a ver con Max. Vamos a ver con Max. Que... ¿qué? Que ya sabía que te iban a gustar, Tania. Los pepos saltando en la cama. Es que lo tengo que hacer, pero no se me puede caer el micro. Con Max. Vamos. Con Max. Patricia, además estamos como muy en el plan de reaccionamos a tal comeback. La thumbnail. Espera. Pero haz una reacción, Patricia. ¡Pero que se me cae el micro! ¿Cómo harías una reacción al nuevo comeback de... Marco reacciona al nuevo comeback de Taeyeon? Así, porque es que además es como el prototipo este, y con el este en miniatura ahí al lado, ¿sabes? Yeah. Envy Reaction, no sé qué. Envy Reaction. O sea, si quisiésemos postear YouTube, Envy Reaction dan... Es gratis. Comebacks. La cosa es que para que el Envy Reaction te dé muchas reproducciones, tiene que ser como sale el MV, tienes que estar campeándotelo a la hora, y como en menos de media hora tiene que estar subido el vídeo. Eso es cierto. O sea, tiene que ser como una producción instantánea, tipo pa 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 pa. ¿Sabes? Eso es no, o sea, no quisiera convertir de un nana en un este de reacciones, porque me parece como baratongo, ¿sabes? Pero luego a la gente le gusta, ¿sabes? Que es lo peor. Vale. Hoy se madrugó en un nana, sí. A ver, madrugar. Sí, bueno, realmente. ¿A qué hora? Cuando estáis de vacaciones, ¿a qué hora os levantáis vosotros? Ponlo en 4K, Patricia, ya que estamos. No, está en 4K. Está en 4K ya, sí. Porque yo en vacaciones me levanto como a las 9 y media, 10. ¿Sabéis? O sea, para mí a las 9 y media ya es dormir 2 horas más de lo normal. Ya es como muy bien. A las 10, 10 y media. 10, 10 y media me parece como lo más disfrutón. Hoy nos hemos levantado a las 10, ¿no? Hoy nos hemos levantado a las 9 y media, 10. 9 y media, 10. ¿Sabes? Pero no es como que me levante como, venga, tengo que ser productivo, hacer cosas. No, es como, ya está, o sea, ya está bien, ¿sabes? O sea, ni siquiera tengo como mucho sueño. Vale. De hecho, si me quedase hasta las 12, seguiría teniendo sueño, ¿sabéis? O sea, es solamente ya por el disfrute de estar durmiendo. Voy a ir al baño. Ah, yo también tengo que ir. Yo siempre me despierto por las 8, naturalmente. Hostia, a las 8 me parece too much. Pero sobre todo porque cuando me voy al trabajo tengo mucho sueño. Pero claro, me levanto a las 7 y media. Es que a las 7 y media... No da como malas vibes. Las 7 y media. Es como una hora que dices, Dios, qué mal todo, las 7 y media. Es como el número 7, creo que tiene algo raro, que dices, buf, 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 quita. Yo si no me pongo despertador, aparezco a las 5 de la tarde, soy una marmota. O sea, espérate, que no puedo sin música. Que no puedo. Un momentín. Qué raro, tenemos el setup aquí, esto. Uf, no, pero esta, es que se me está haciendo... Está mucho mejor, más divertido. Para estudiar me levanto a las 5:30. Ya, yo eso lo hacía también. O sea, estudio mejor por la mañana que por la noche. Lo de por la noche, calentón. O sea, no... O sea, cuando tenía que estudiar hasta tarde, estudiaba como hasta las 11:30 o hasta las 12. Ya era como muy tarde. Tipo, cenaba y estudiaba un poquito más. Y luego por la mañana me levantaba, pues... Si tengo que estar en el instituto a las 8:30, me levantaba a las 6. Estudiaba como media horita, 40 minutos antes. Y ya iba al instituto. 7, número BTS. Bueno, pero con pagrupos no, me refiero a nivel horario. Cuando hablamos como que las 7 de la tarde, raro, y las 7 de la mañana, raro también, no sé. Yo estudiaba a las 2 o 3 porque me concentro mejor. De la mañana, de la madrugada, entiendo, claro. Y luego a las 5 me dormía. Igual a las 5, pero porque la uni me quedaba lejos. Hostia, eso sí que es trágico. ¿Clip? ¿Clip de qué? ¿Qué has hecho, Patricia? Nada. Te han puesto Patricia Clip. A ver, dale. Es cuando le he dado patadas al cable. ¿Qué has hecho, Patricia? A ver, esperad. Ponlo sí. Que no se ve. Sí. Espérate. Joder, vaya lorza. Me sale ahí en la espalda, coño. Siempre me despierto por las 8, naturalmente. Hostia, a las 8 sí. Me parece un macho. Pero sobre todo porque... ¡Pero! Era rara, voy a... ¡Iris! Iris Loru gifted a tier 1 sub to silver esto. /rain/. They have given 50 gift subs. Dios. In the channel. Ha regalado 50 subs, Iris, en total. Ya le puedes meter otra participación.
A Iris le metemos otra participación, la madre que te parió, Iris. ¿Pero qué has hecho en el clip este? No lo entiendo, Patricia. Que estaba poniendo bien el cable del este y lo he hecho de forma cómica. En plan, al principio no podía y luego me he puesto como a poner siempre caras. Me despierto por las 8, naturalmente. Hostia, a las 8 me parece too much. Pero sobre todo porque cuando me voy al trabajo tengo mucho sueño. Siempre me despierto. Vale. Me despierto por las 8, naturalmente. Bastante divertida. Eso ha sido. Bastante divertido el setup, ¿sí, Patricia? A lo mejor en algún punto tenemos que considerar... Es que el problema es que no tenemos casa, tío. O sea, ¿cómo harías esto en el plato? ¿Cómo haría esto en el plato? Este setup. No se podría hacer. No se puede. Es que para esto necesitas todo el salón. El salón es la habitación más grande que tenemos en la casa. Ya. O sea, me molaría hacer... O sea, habría que quitar el escritorio y poner como un sofá y que se quedara como frontal. No mola tanto. Ya, no. Es que mola que el plano sea un poquito diagonal. Claro, y que estamos aquí como... Que se nota que estamos en nuestra casa. De pana. En el otro... A ver, no llega a ser como los V-Lights de los Idols con un fondo de mármol que parece tétrico eso. Pero... No es como un comunicado de una banda terrorista. Claro, pero sí que es bastante fijo, ¿sabes? Estático. Como que hay tal... Comicidad natural. Comicidad natural. ¡Ojo! Piensa en un grito. ¡Sub! Iraiya 05, gracias por ese Prime. Ole, ole, ole. Alquiléis un estudio y lo decoréis con muebles chill. ¿Sabéis lo caro que es alquilar un estudio? En plan, unos amigos míos. Yo lo consideré, para el podcast. Me tengo mirado unos cuantos y sale más o menos unos 75 pavos el programa. Claro, es que es una barbaridad. Por programa, ¿sabéis por cuánto programa nos da todo en un unana? O sea, eso en un mes igual. A ver, sin contar Twitch. Porque claro, YouTube va como al margen de eso. Sí. Con Twitch sí que un poco más, pero vamos, te quiero decir... ¿sabes que no? Hola. Y aparte que... es que si solo fuese el podcast, hola. Todavía lo podría considerar. Pero es que tenemos el stream, tenemos tal... Claro. O sea, obviamente nos interesa hacer la inversión en los micros, hacer la inversión en las luces, la hombre, cámara... Si perdemos todo, dinero, si ya hemos perdido dinero comprando todo el equipo, imaginaos alquilando un estudio. Que mis amigos, los de Trio iCap, el podcast al que fui... Ellos alquilan un estudio, pero lo que hacen es alquilar y se como... lo graban sí, cuatro en un día, ¿no? Alquilan como una... Como un estudio... O sea, no un estudio de grabación, en plan, un estudio al uso, ¿sabéis? En plan, típica casa que es como un rectángulo y tiene un baño y ya está, ¿sabéis? Alquilan eso durante como 3 días y en 3 días se graban toda la temporada, en plan, uno detrás de otro. Y es como, vaya puto pelizón. Hay que hacer promoción. Esa es la solución. ¿Promoción de qué? En general, del podcast. Es que, a ver, o sea, hay gente que a veces me pone como consejos, ¿no? Tipo, o vendría bien hacer esto, o vendría bien hacer lo otro, tendríais que hacer esto, tendríais que hacer lo otro, y es como, sí, lo sé. En plan, no lo hago porque no tengo más tiempo. ¿En plan? Pues, tipo, joder, o sea, ¿tú te crees que yo no sé cómo... ¿Qué es lo mejor que hay que hacer para crecer? Claro que lo sé, lo que pasa es que requiere muchísimo tiempo. Ya. De hecho, Nunana, el primer año, con la primera temporada, yo lo tenía muchísimo más puseado, ¿sabes? Ya. Porque estaba, uno, con todo el hype del programa, y dos, porque entiendo que al principio, para que te conozca la gente, tienes que meterle muchísimo más tal, ¿sabes? Yo a día de hoy no puedo hacer 6 clips para YouTube a la semana, subir más de 4 TikToks a la semana... Más el podcast, más los streams. Es una puta barbaridad, Patricia, estamos locos. Es o sea, cierto. Eso mientras trabajas y mientras intento seguir hablándome con mi familia y teniendo amigos. Complicado, Patricia, o sea, que no. O sea, yo entiendo cómo se hace, entiendo cómo podemos conseguir más alcance, más popularidad y más todo. Ahora bien, yo quiero seguir viviendo mi vida. Para mí ya es un lujo tener a tantísima gente viéndonos de base, haciendo lo que hacemos. Que me gustaría que fuese más, sí, pero también me gustaría tener más tiempo para mí. Tener una vida. Y la tengo, ¿eh? O sea, ya aprendí bastante porque lo llevaba mucho peor en la segunda y en la primera temporada. Ahora sé como bastante más discernir de cuándo tengo que dejar de hacer algo para disfrutar para mí, ¿sabes? Pero aún así, coño, no queda que te sepa mal por la gente que le gusta, ¿sabes? Os he hecho un clip de las reacciones para que tengáis portada de YouTube. Espérate, pero no, pero Patricia, vamos a hacer una thumbnail, pero para YouTube el este. Vamos a poner la esta de los thumbnails, que luego recortar todo el overlay es un rollo. Ya. Y me lo tengo que inventar. Vamos a ver. ¿Cuál es el este? ¿Cuál? Esta. Un segundo, gente. A ver. Vamos a... Ya pegada histórica, Patricia.
Venga, espérate que me voy a poner. Es que no sé cómo ponerme bien. Para... ahí. Ahora mirando la cámara. Para la cara del meme. Pero ponte un poquito más para el centro, Patricia. Ay, ay. A ver. ¿Bebiendo agua? Blabberín, 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 blabberín. Haciendo motes. Es muy difícil salir bien en este tipo de cosas. Es como... es complicado, es complicado. Es complicado. Es que luego pillar un frame bueno, un es frame complicado. Bueno, es infernal. Me vas a inscribir con nuestra cuenta para participar en el sorteo a ver si puedo al fin. O sea, Lau, te apetece un montón, ¿eh? Lau va a tope. Sí, sí, sí. Quiere el Easy. A ver, si tienes varios primes, te da igual, Lau, realmente. Claro, porque... o sea, podéis echar todos los primes que queráis mientras tengáis cuentas. Sí, el sorteo lo hacemos ahora al final del stream, ¿vale, gente? Y recordar, las que seáis bookgruperas, sobre todo, que os interese de cara al siguiente mes, hay que decidir ahora qué álbum se va a sortear. Nosotros sospechamos, sospecha muy cierta, creo yo. Sospecha elevada. De que va a ser el nuevo de TXT, pero ahora hacemos consenso y lo vemos. Estoy a dos personas de que me toque Easy. En City batido, ten. Es que hay opciones, sí, hay opciones. Sí, sí, ahora las ponemos. Solemos poner 5, ¿vale? Entonces de esas 5 votamos. Y ya hemos dicho que para el tema de que salgan siempre los mismos, hemos decidido que solamente se pueda como sortear uno cada bastante tiempo, ¿vale? O sea, para que si se sortea, por ejemplo, ahora el de esto. ¡Lo ha conseguido! ¡Ole ese Prime! Muchas gracias, Lau. Gracias, gracias, gracias. ¿Creéis que se va a pasar alguna vez de moda la Lisa Rinna con el Afterlike? Para mí no, para mí es eterna. Es que para mí es... las Lisa Rinna deberían ser eternas. Vale, voy a hacer pis yo y ahora sí que vamos ya con los comebacks, ¿eh, Patricia? Vale, 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 vale. Gente, que lo que estábamos comentando antes es que el martes no va a haber podcast, pero igual se puede trabajar que Marcos se haga stream individual. Dadle la chapa... si queréis que haga el examen de los 17. Y yo haré también. Quiero hacer stream individual, lo que pasa es que no sé cuándo hacerlo. Pero tengo... sí, Marcos solo, porque yo vuelvo el miércoles. Porque el martes tengo médico. Entonces yo vuelvo el miércoles. Marcos sí que... Marcos viene mucho antes. Pero yo soy la que está fuera. O sea, por mi culpa, es porque no hay podcast. En plan, es porque tengo médico el martes. Marcos, échate un lolete con nosotros. Eso le tenéis que dar a él la chapa. Si gano el Easy Manifiesto, Chevo empecé. Muy bien. Aquí hay... esto es el álbum de Rödinger. Puede haber lo que vosotros queráis. ¿Stream de diseño gráfico cuándo? Pues hay de diseño gráfico y de otro content que se me ha ocurrido, que me parece muy divertido y me apetece mucho. Y es de jugar. Entonces, a ver cuándo puedo gestionarlo. Te perdonamos, Patricia guapa, gracias, gracias, gracias. Yo sé que me entendéis, aunque es una mierda que se vaya retrasando semanas el podcast, pero es que el martes tengo médico, entonces me tengo que quedar en Valencia. Marco sí que se vuelve. Que por eso tampoco... El domingo tampoco hay stream, por eso. El domingo no hay stream, y martes igual hace Marco solo. ¿TikTok de Taeyeon, Patricia? ¿TikTok de Taeyeon? Sí. ¿Haciendo crochet? Oye, podríamos hacer uno de crochet. Me pillé el siente el ritmo de la Red Velvet y me salió Jerry. ¡Ole! El Snoopy todo cachado. No, stream de jugando. ¿A qué? Sorpresa. Ya lo veréis. ¿El qué? Mi stream individual que tengo pendiente. ¿Cómo? Ah, vale, ya. Ya, ya sé, ya sé. Vale, venga. Vamos con... están diciendo que el martes juegas al LOL. No, eso no están diciendo. Lo está diciendo Silver Rain y Jorge, ¿a que sí? No me he fijado. No me engañes, que son siempre los mismos. No me he fijado. Me hacen gaslight de que todo el mundo quiere eso y no. Solo quieren ellos dos. No, vamos a hacer el examen de 17. Vamos. Que yo no le he dicho aún. Aún. ¿Quieren 17? ¿Quieren claro 17? Que quieren 17, sí, ya lo sé yo. Que si queréis que haga... ya he firmado la petición del change. Pero eran 5 personas, no me vale. No que me vale. Eso si no, os metéis un día al canal de juegos del Discord de Nununana y que Marcos haga compartir pantalla y lo veis. Hago y ya está. Directo solamente para los 4 que juegan al LOL. Claro. Es verdad, podría hacer eso realmente. Y stream de Azuma 11. A ver, no.
Pero, venga, unless... ¿Qué quieres ver, Patricia? Espera, vamos a ver primero la Silith, ¿no? No, quiero ver esto. Quiero ver esto. ¿Cómo te gusta, eh? El mando era mío, quiero ver esto. Vale. Venga, ¿qué quieres ver a la chunga? ¿Qué es? Pero esto es performance video, o sea, no es... Es el vídeo de... Ay, pero claro. Ah, no, lo escuchamos por aquí, vale. Claro, es el ordenador, soy gilipollas, claro. No se ve petado, ¿no? No. Era el vídeo que salió en Twitter, pero ya lo han hecho entero. Igual un poco petado sí que se ve, ¿eh? No soporta muy bien el 4K el tu ordenador, sí. Sí, pero creo que es porque estás streameándolo. Esto es cuntología. Esto es inmaterial. Como nos gusta, como nos gusta. Es máquina. Vaya temardo tú. A mí me extrañaba que habiendo grabado el vídeo para ponerlo en Twitter, no hubieran grabado el vídeo entero. Ahí está Chunga farmeándose a los 20 homosexuales que hay en todo Corea. Todos los gay clubs. Ya no se hace música como antes, no sé qué. Esta es la música de antes. Uf. Es que es madre. Si esto llegase a muchos homosexuales, estarían perdiendo toda su mierda. Uf. Tengo que hacer activismo en Twitter, ¿eh? Es que además las coreos de Chunga poco se habla, ¿eh? Bueno, poco se habla, no, sí que se habla, pero que te quiero decir que son una barbaridad de creativas y de todo. Cómo me gusta esta canción, gente. Es una locura. Es bastante repetitiva, te tengo que decir, pero es que es una canción que se presta a eso, ¿sabes? Claro. ¿Lo escucháis bien ahí o está muy bajita? O está muy alta. No, alta no está. Ella entendió que el bridge debe existir. Esto es junto, todo es junto. Bof. Muy guapo el vídeo, o sea, quiero decir, más allá de ser performance vídeo, es como el del gorro, ¿cómo se llamaba, tío? De Dream of You. Dream of You. Es performance, pero está guapísimo, ¿sabes? Y bueno, Stay Tonight, lo que es el videoclip, no difiere mucho de esto. Yeah. Wow. Hostia, es muy buena, ¿eh, Patricia? Es increíble. Esto es B-side, claro, Patricia. Esto no lo puedo... ¡Es mi title! Es que, claro, también puede ser un poco pre-release, ¿no? ¿Esto entra en B-sides o en titles? En teoría, en B-side. Pues si esto entra en B-Sides, va a estar... Ya es la B-Side del año. Va a estar bien alta, ¿eh? Ya es la B-Side del año. Hostia puta. Para mí no es B-Side, claro, es que... Pff, pero es que a todo lo que le saquen videoclip ya lo sacamos automáticamente de B-Side. Porque no. Es que la que está promocionada como tal es la otra, ¿sabes? Mira, de hecho voy a poner ahora mismo un tuit en Nunana. No, pero ahora no, Patricia. Ahora mismo. ¿Lo pones con el móvil? Es claro. Ah, vale, pero ponlo. ¿Y qué vas a poner? Ahora lo veis. Pero va a ser como muy específico. De lo de Chunga. Sí. Pues es sobre esto. Es que el vídeo ha salido hace una hora, no sé si lo sabes. ¿Y qué quieres poner? Que ella lo hizo por los televisores de todos los gay clubs. Ah, vale. Pero o sea, es... ¿os pasa que habéis ido como O sea, yo lo que te digo siempre, Patricia, es que con el tweet de Nununana, con el Twitter de Nununana, en Twitter de Nununana nos sigue muchísima gente. No nos siguen la gente que te sigue a ti. Pues entonces, si no lo pongo yo en mi individual y lo retuiteo. Ese tipo de tweets están muy bien si pusiésemos 15 tweets al día en Nununana. El problema es que con Nununana ponemos un tweet al día y suele ser un meme que pilla todo el mundo. ¿Sabes? Entonces, si tú pones este tweet solo, queda como muy aislado. ¿Vosotros qué pensáis sobre este topic? No, o sea, a ver, ¿qué van a pensar? Ponlo, consumidores. Ponlo, consumidores. Patricia, obviamente, ¿por qué no lo pondrías? Mi punto es que si hablas de Chunga, queda raro. O sea, tienes que hablar de todo, ¿sabes? Es como... No sé si me explico. Jesús murió en la cruz para darle su spotlight hoy a Chunga. Primera intervención, ponlo. Claro, ¿qué te van a decir, Patricia? Haz tu cosa, Patricia. Si yo lo que te digo es que queda... A condición de que vayan ahora mismo a Twitter y lo retuiten. Lo que yo digo es que... Se calle el pavo, lo tuyo.
Vale, nadie me entiende, nadie me entiende. Ok, vale, ya está. O sea, creo que lo que digo tiene bastante sentido. ¿Por qué sí, estaríamos sí, como sentido. Tan biaseados con chunga así por la puta cara? O sea, porque mi estamos, punto es que es si pones esto de una B-side de chunga, tienes que poner eso de las B-sides de Seventeen, de las B-sides de Stray Kids, del nuevo combat de Eilid, y no hemos puesto absolutamente nada. ¿Por qué de repente, cuando llevamos dos semanas sin tuitear, pones que este temón de chunga te parece un temón? Es raro. Porque no voy a poner que refiero. Es un temón, voy a poner que ha sacado el vídeo hoy. No, es Marcos es muy community manager. Sí, sí. O sea, visto desde ese punto de vista, sí, pero yo lo veo también como... Nunana es un canal de muchos grupos. No es como... No quiero personificar, si no yo estaría todo el día tuiteando con de Taeyeon. Y no, gente, es y que no estoy tuiteando todo el día de Taeyeon, si ¿sabes? No es tan fácil, si no es tan fácil, como que lo ponga yo en mi cuenta y lo retuite con Nunana. Y sí. Marcos el martes pone un tuit de los Seventeenos. Ya, pues sí. No, sí, lo peor es que Patricia entiende como que no quiero que pongas el tuit. Sí que quiero que lo pongas, pero quiero que lo pongas todos los días, Patricia. ¿Sabes? Pero es que todos, o sea, los días no hay tan buen content. Da igual, pero tú todos los días puedes llegar y el citado que te pones random en tu cuenta, que es perfectamente plausible que vaya en Nununana, lo pones en Nununana y ya está. Y es como contenido todos los días de Nununana y es como Nununana tuitea todos los días. Pero que una vez cada dos semanas pongamos un tuit es raro, sobre todo si ese tuit es muy específico. Si fuese un meme en torno a una situación global que todo el mundo está entendiendo, como, yo qué sé, el novio de Yigio, lo de Karina, el nuevo comeback de la Eilid que está como súper tal, alguna controversia con no sé qué, es como, obviamente van a hablar de esto porque esto es algo de lo que está hablando todo el mundo, pero algo tan específico... igual estoy loco, pero yo, mi cabeza se entiende. Aún así, ponlo, Patricia, ponlo en un nana y tuiteamos más. Si, ¿vale? Yo, si yo lo que necesito es una excusa para tuitear más y comentar más. Exacto. O sea, sí, es mi punto. Pero que chunga no es algo tan específico, creo que yo. Kaluya, créeme que sí. Chunga es específico, Patricia. Claro que es específico. Ya está tuiteado. ¿Sabes que no es específico? Todo el mundo a retuitearlo. Que, no es específico. Que tenga enganchamiento. Stray Kids. ¿Sabes que no es específico? Le Serafín. ¿Sabes que no es específico? New Jeans. O sea, eso lo conoce todo el mundo. Chunga es una cantante en solitario de tercera generación que debutó en 2016, que hay mucha gente que se metió al K-pop en 2019. ¿Cómo coño van a saber quién es Chunga? No lo saben, Patricia. Bueno, pero tú lees la referencia, o sea, del tweet. Se lo digo a Kaluya, que dice que no es tan específico. Tú lees la referencia del tweet y luego ves el vídeo. Sí, sí, y dices, sirvió. Es cierto. Sirvió, claro, y dices, que sirvió. Es cierto. Por cierto, vale. Pero si todos sabemos que en un Nana es Gigi Piaset. Por mira, supuesto, y no lo ocultamos, Jaiza. Muchas gracias por vuestra labor. O sea, en 30 segundos, 5 retweets, una cita y 16 me gusta. Pero eso porque te los estás farmeando, Patricia. Bueno, pero... Aquí en el stream. Así funcionan las interacciones. Vale. Abrimos stream cada vez que vayamos a tuitear. La interacción no se hace sola, hay que hacerla. Gracias Itzy a todos. Itzy no es específico. No, pero es verdad. O sea, el Twitter, en el Twitter tenemos un engagement brutal, Patricia. ¿Tú crees? 100%. Los seguidores de Twitter son mucho más importantes que los de cualquier otra red social. Eso puede ser. O sea, la gente que está contigo en Twitter... ¿Soy la cita? Sí. La gente que está contigo en Twitter está contigo hasta en un bombardeo, ¿sabes? O sea, la gente que te sigue en Twitter es muy fiel, ¿sabes? Sin embargo, la gente que te sigue en TikTok, en Instagram, en cosas así más tal, es como, bueno, sin más, de vez en cuando, ¿sabes? Deben poner emojis a los tweets en una porque a veces no sé quién escribe, si Marcos o Patricia, como si fuera Babel. Ponemos el emoji de Nunu y el emoji de Nana. Pero eso es la gracia. La gracia y la no gracia, porque Patricia muchas veces yo le digo, voy a poner este tweet, y me mira como, uff, ¿y si se piensan que yo he tuiteado eso? Y es como, no, ahí está el punto, tenemos que tuitear como si fuésemos los dos. Mente colmena. Obviamente, si tuiteas sobre Jaehyun, ya sabéis de quién es, claro, ¿no? Claro, si pongo un tweet... ¿Quién ha sido quien ha puesto mis desnudos en mi perfil? ¡Ah, que es una cuenta de verdad! ¿Es una cuenta de verdad? ¡Sí! Creía que era alguien de aquí. ¿En serio? Es una cuenta de estas. ¿Eso es? Pero no pone My Pussy in bio, vaya mierda. Cero seguidores. Que creía que era una de vosotros que la había puesto de coña, joder. Joder, qué mal. Qué mal. Voy a ocultar la respuesta, ya no da risa. Ah, ojalá yo no hubiese puesto mis desnudos en el perfil y que fuese el videoclip de nude o algo así. En plan, tener un poquito de originalidad. Claro. Vale, voy a poner la Eilid, Patricia. Polo. ¿A poner la Eilid? Ya pusieron My Pussy in bio.
¿Pero está de verdad o irónico? Está irónico. Vale, vale. A ver, Eyelid. ¿Cuántas cosas tienen las Eyelid? Madre mía. Uy, por cierto, ¿qué os han parecido las bichas? A mí la canción me gusta, tío. A mí me... La última de bicha me gusta, tío. A mí me gusta. Eyelid. No se escribe así, pero... Tiene dos L's, pero... Super Real. No, este no es. Ese es el film. La de abajo. Esa. Venga. New Jeans 2, vamos a ello. ¡Es broma! ¡Ok! ¡Es broma! ¡Let's go! ¡Es broma! Cada grupo tiene su identidad. No sé por qué hay gente que está diciendo que es igual. No me lo pregunto por qué. New Jeans más Luna. Es que además tiene mucho de Luna. Es un temazo. Está guapa, gente. Patricia, digo, Kaluuya, va. Que quiero el... Patricia, digo, Kaluuya. Kaluuya. Ya no os cambié los nombres, ¿eh? Que sepas que a mí alguna vez me llamo Kaluuya. Pon que no te ha gustado, Kaluuya. Quiero todo el chat lleno de emos. Ah, pero si esto lo sacase Lallipuzzi, nadie le haría caso. Y es cierto. Ah, pero si esto lo sacase Trivi, nadie le haría caso. A ver, no le pega mucho a Trivi, ¿no? Y es cierto. Si esto lo sacara Limelight, no le harían caso. Está poniendo el emo. O sea, creo que el problema no es con la canción, lo del parecido con New Jeans. ¿No da la sensación de que ellas cinco están full marketeadas como si fuesen New Jeans? O sea, a nivel facial, a nivel cómo se expresan frente a la cámara, todo, la vibe. El tipo de baile. Sí, somos muy amigas, nos damos la mano, nos miramos así con el rabillo del ojo. O sea, es más eso, más que la canción, ¿sabéis? Pero creo que es la imagen de grupo que pretende vender la quinta generación. Ya. Y es que encima son cinco. Es como el rollo este de bailar asimétricas, en círculo. Y como cada una... Eran seis, es cierto. Eran seis, sí, salió una. Vale, la canción me encanta, ¿eh? Es un temazo. Y es eso, ¿eh? La canción recuerda más a algo... De Luna, creo yo, ¿eh? Sí. Como podría ser Colors o Satellite o alguna de estas, ¿sabes? Es un temazo. ¿Qué puedo decir? La canción mola, pero es imposible no pensar en New Jeans, claro. Y es que además, sobre todo porque están muy recientes. Si hubiese pasado como algo más, pero 5, las dos bajo el sello de Hive, los dos grupos muy jóvenes también. O sea, es que es imposible no pensar en ellos, ¿sabes? ¿Qué hago? Coges el ratón y lo paras, Patricia, no es tan difícil. No, pero que... Era pregunta... Ah, vale. Venga, NCT. Así, uno, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Pim, pam, pum, bocadillo de atún, venga. No para. Está guapa, ¿eh? Los NCT Dream me están gustando más las canciones que están sacando ahora que las que sacaron al principio, ¿eh? A ver el smoothie. Creo que es por la maduración natural del grupo, ¿sabéis? Al principio eran como demasiado... Batido, niños. Smoothie. ¿Tú la has escuchado, Patricia? No. Patricia, qué mala eres controlando. Se mayúscula. Da igual, lo pillarán igualmente. No, es minúscula. Es minúscula. Está guapa.
está en la misma línea de Baggy Jeans y este sí, rollo. Sí, es un poco hermana de Baggy Jeans, del Baggy Jeans. El Fruit Ninja. Lo importante, los vatos armonizan. Y cuando tengamos que comprar el cubo verde, ya, yeah, te da que pensar. Te da que pensar. No puedo con lo de darle de puños a una fresa. Hostia, Patricia, ¿y yo cuando subo este directo? ¿Cómo que cuando lo subes? No me da tiempo. ¿Hoy? ¿Qué tienes que editarle al directo? Para empezar es un directo de Vercomeback. Va a ser una bomba de copyright. Como tenga que editar no me da tiempo. Vamos a rezar con que YouTube lo pueda seleccionar él solito. Sí. Eres mayor, YouTube, haz tu trabajo. Gracias, Tania. Había subido la story del sorteo en mi cuenta personal. Pero bueno, estáis todos los de aquí. Igual se metió más gente, ¿eh? ¿Qué sorteo? El del Easy. Ah, que lo has puesto en tu esta. Sí, no me he dado cuenta, no había cambiado la cuenta. Ah, que estás ahora full promo, ¿no? Ahora, de repente, está el link de. Estaba el link del stream. ¿Qué más tenemos? Oye, ¿qué más pues tenemos? Si hay gente aquí de mi Insta, bienvenidos. A ver. Sí, no, está claro. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Qué más tenemos que ver, Patricia? This time I want A las estas, a las... Rescene. Quería poner las Purple Kiss. Ah, vale. Influencer era for real. Nada, lo quité, porque... Para que el Purple Kiss está... Me gusta la canción, pero honestamente... Creo que un poco repetitiva. O sea, es demasiado repetitiva. O sea... Es como estribillo, parte de tal, automáticamente estribillo, parte de tal, automáticamente estribillo, así como 5 veces y se acaba la canción. Es lo que no me ha molado. Lo que es lo que suena, me gusta. No me disgusta, pero es demasiado repetitiva. Empieza puta madre, pero es que se empieza a repetir mucho. A partir de la mitad ya vais a sentir que estáis cansados. Me da bajona. Ahora vemos Day6. Es como que hasta aquí me gusta. No, sí, está de puta madre. Y el estribillo, incluso aunque no te guste, por lo menos, bueno, vale. Y el problema es que ahora cuando acabe el estribillo, empieza otra vez la canción desde el principio y así 3 veces. Ya, dura más de 3 minutos, pero ¿a qué precio? Exacto. Ahora empieza otra vez la esta. Bueno, o sea, tenemos aquí un poco de variación, pero que es lo mismo. ¿Lo ves? Ya. Es esto, se acaba esto. Te vuelven a meter lo mismo otra vez. Y luego otra vez esto, otra vez. O sea, y repito, me gusta lo que suena, pero tienes que meterle variaciones. La Silita es lo mismo, no suena igual. Kaluya no suena igual.
O sea, no se hace tan repetitivo. Creo que es por el beat de sartenes. Puede ser. No, que va. Emo, emo. De todos modos, se parece que la estoy hateando. Tampoco la detesto, ¿eh? Que no, está chula. Pero con otras cosas que tienen, pues me gustan más otras. O sea, me gusta, ¿eh? La canción, pero me gustaría más con variaciones. Igual que la de Wendy, te lo digo abiertamente. A la de Wendy le falta un bridge como una casa. Claro, es que si lo comparas con Sweet Juice. La de Resin. Es que a ver. Sí, o sea, sí, también se repite, pero es. O sea, por cómo es el beat. Ah, mira, está Boa también. Por cómo es el beat, yo la siento un poco distinta, ¿sabes? O sea, como que no me. Se me hace más llevadera, ¿sabes? Voy al baño otra vez. ¿Otra vez? Me he bebido como medio litro de. Pero es que acabas de ir. O sea, ese medio litro ya lo has bebido. ¿No te has bebido medio litro ahora? No, pero antes me he bebido el medio litro del café. Vale, ¿cuál nos habían dicho que viese? Ah, Day 6. A ver, dice Day 6. Welcome to the show. Es Welcome to the show, ¿no? XXL de la Jumpus. Ahora lo vemos. Ahora vemos a la Jumpus. Es que hay un montón de cosas que ver, la verdad. Que a mí lo de Chunga me flipa. No entiendo esa diferencia. Lo de la repetición que estamos diciendo. Yo creo que es por el beat, Kaluya. O sea, alguien del chat estará de acuerdo también en lo que decimos. Yo no sé si es por el bad behavior, en plan, que es literalmente la misma frase todo el rato. Y cuando lo como que le pones letra a la repetición, se nota mucho más la repetición. Pero otras, aunque sea la melodía de las Elite, aunque se repita mucho, es solo la melodía, ¿sabes? No tienes esa sensación de que sea tan ridículamente repetitiva, porque es como si fuese una canción de techno. O sea, escuchas la base tal, pero en la de Purple Kiss es literalmente bad behavior. ¿Cuántas veces lo puede decir? 70. Dice todo el rato, I'm ready. Pues si lo dice, yo no me he dado cuenta, Kaluya. ¿Quién? En la de. O sea, ah, vale, en la de. No, pensaba que decías en la de Elite. Ah, ya, pero la de Chunga tiene muchísimas variaciones en la instrumental, Kaluya. Es que no es lo mismo. Que no es lo mismo. A repetir el story. ¿Pero por qué? Porque lo había puesto en mi cuenta. ¿En serio? ¡Claro! La story de Nunu Nana. La del álbum. No, me la he borrado ya, pero me la ha dicho Tania, no me había dado cuenta. ¿En serio? Claro, pero que la acabo de decir. Me cago en la libertad. Pues he dicho, si han entrado gente de mi Instagram, pues bienvenidos son, porque solo estaba el link del directo. Hola, gente de mi. Se ha enfadado, Kaluya. Se ha enfadado, Kaluya, Patricia. Hola, gente de mi YG. Se ha enfadado, Kaluya. Patricia, ¿cuántos pantalones de Handover posees? 5, creo. Venga, a ver, Kaluya, no te. Tres cortos y dos largos. No te enfades, y me quiero comprar dos largos más. Vamos a poner a un montón de chicos guapos tocando instrumentos, que es lo que más te gusta, Kaluya. Va, Está seguro que no se repite. Emo. Que es broma. Que ya lo sabemos. Emo. Ya lo sabemos. Me gusta esta letra. Hostia, ¿esto va a pedales? ¿O es que es así el videoclip? Estamos ante una canción de drama, ¿no? Hay que atender a la narrativa. Sí, se peta un poquillo, ¿eh? A ver, voy a bajarle, ¿eh? Baja los 2K. This time I want you. No puedo parar, lo siento. Es
¿Qué le pasa a Sabaté? Tenía... platillo que está ese totorcío. ¿Qué pasa? No, nada, la batería. Pues vinieron hace no mucho, ¿no, Kaluya? ¿No fuiste? Bueno, hace no mucho. Igual 2018 o no, no, 2020. Hace no 2000, mucho. No, 2019. Ahora sí. Hace no mucho y María Números, Marina Números no había nacido aún. ¡No me dejaron ir! Trágico, ¿eh? Dan ganas de vivir la vida, sí, sí, está emotivo, ¿eh? El videoclip. Empiezo a escuchar Afterlife de repente. Es como que se... Mira, ya ha venido alguien. Daza y barra baja red, muchas gracias por ese Prime. Ha venido por el sorteo. Qué tienta, ¿eh? Nah, qué cute. Jole, Some. Muy... Es que siempre digo lo mismo, tío. Pero muy anime coded, ¿no? Muy anime shoujo... de amor, ¿no? Ay, tenemos que ver también el de Jaidel. Muy cute. Otra japonesa. Like, ¿en serio? ¿El de Fate ha sacado videoclip? Sí, ¿no? Es el de las falditas. No, pero era como... Era un vídeo de estos de... ¿No? ¿Seguro? ¿No era performance? Me vale, con que sea... O sea, con que haya un documento gráfico... El de bicha. A ver, va, el de las bichas. El de las bichas. Es Only One, pero... Lyric Video no. Girls of the Year no. ¿Performance Video? ¿Solo es performance? No. Es, creo que era performance. ¿Es performance? ¿Es performance? ¿Las bichas son performance? A ver, si me meto en el canal de Yewai Papi. No tiene MV. Ah, es performance. Performance. Es el performance. O sea, otra que tampoco ha inventado la rueda, pero me gusta. Otra canción basada en Viva la Vida. Sí. Viva la Vida, Viva la Vida. Voy a bajarle a 1080 porque está... Está un poco agobiado, ¿no? Sí. Esta es mucho más Viva la Vida que la de la Pepsi de Ive. Thank you.
Me gusta mucho esta, ¿eh? Al principio no me había entrado está tanto guay. Las bichas, pero esta me gusta mucho. Esta está muy guay, a mí me gusta. Viva Disney Channel, sí. Un poco Stacy, es divertida. ¿Lo ves? O sea, esta canción es ridículamente repetitiva también, pero a que no se hace tan repetitiva. No sé, igual estoy yo loco. Parece que odio Purple Kiss ahora de repente, Patricia. Pero, o sea. Número uno, Purple Kiss hater. Pero se entiende o no. Sí. O sea, es que es melódicamente lo que te suena en la cabeza, ¿sabes? No sé si por los BPMs o lo que sea, ¿sabes? Pero. Claro que es repetitiva de cojones, pero no es lo mismo, ¿sabes? Me gusta más Girls of the Year. No sé, a mí esta me gusta mucho. ¡Hola, Bryce! Ahí directo porque son vacaciones. En plan, por la mañana me refiero. De normal no hay por la mañana. Aunque sí, de por la mañana no existe tanta gente de normal, ¿no? A lo mejor sí, Patricia. O sea, bueno, no porque hay mucha gente que obviamente tiene que ir al instituto. Pero yo ya te lo he dicho muchas veces que tú podrías hacer tu directo por la mañana. O sea, con que tengas aquí a tus 50 personas, 40 viéndote, está bien, ¿sabes? Ya, si es porque si a la gente le viene muy mal. Ah, está chula, está chula. Oye, estoy viendo, se está yendo mucho la luz, ¿eh? Voy a subirle un poquito a esto. ¿Le vas a poner a los focos? No, I just want you to focus on my love. Just focus on my... Yo estoy desempleado, yo lo voy a Patricia. Yo te vería a esas horas mientras me preparo para ir al trabajo. Claro, o sea, yo también desempleada, genial. Pues stream mañana, no, del Elden Ring no, pero igual el de diseño gráfico lo puedo hacer un día por la mañana, sí. En plan, igual a esta hora. O sea, a las 12, ahora son las 2, en plan. Una de chicos, vamos turnando, gente. A ver, ¿qué había que ver de chicos? Acabo de hacer mi aportación para el banner de Ave, muchísimas gracias, Crowy. Vale. Yo la uní muy por atrás, es que realmente sois... Gente, Tan ha sacado. Tan ha sacado, ¿sí? Dale. Bueno. Estábamos ahí un poco en penumbra, ¿no, Patricia? Esa, hace 4 horas. Joder, hace 4 horas, ¿eh? ¿Es la de Hypertonic? Sí. Compact hoy. Compact salió ya. No, es que. Ah, no, que no lo tienes en estudio. Uf, se viene, ¿eh? Te gustan mucho los Tan, Patricia. Me gustan Patricia. Mucho. A mí el debut me gustó mucho, ¿eh? Y la que sacaron después también. ¡Es full! ¡Wow! Me lo voy a disfrutar luego. Suena a Patricia Type of Song. A ver. No es tan Patricia Type of Song, pero está bien. Pero igual. Pega fuerte, ¿eh? Sí. Pec. Está muy bien. Le falta algo para mi gusto. Creo que te falta un bajo, Tania. Es que las últimas que tenían eran muy de... Pum, pum, pum. Muy de rave también, ¿sabes? Yo cada vez que escucho ese fenómeno Teardrop, Patricia Song, Goofy a Patricia Song. Es tan guay. El Blackout de Yang Donghua, descubrimiento de Kaluya, Goofy a Patricia Song. ¿Cuándo se van a acabar las chaquetas de moteros? Nunca. Que no me parecen mal, ¿eh? Pero siento que son muy trendy. O sea, como que en algún momento se van a cansar. Ya, pues o sea, todo. En un momento lo vas a ver y vas a decir, hostia, cuando se llevaba esto, ¿sabes? Ya. Yeah.
cuando se acaben los chándals oversized. Está guapa, ¿eh? Está muy chula. ¿Se ha bajado la calidad? Sí. Oye. No, está, está 1080. Se ve de pinga. Para la playlist, de una. Me rents. Toma. Pum. Está guapa, ¿eh? Me ha molado. Venga, a ver, ¿qué más tenemos, Patricia? ¿Qué más había por ahí? A ver. Vaya cabezón tengo, Patricia, vaya frente. Me estoy viendo ahí en el plano y me está dando dismorfia. Yo tengo una corporalidad rara ahora mismo. Restin. Lo siento, pero mando yo. Dale. Creo que la que ha salido, o sea, no es la que ya viste tú. La de UU es distinta. Pero me ha gustado igual. ¿Te ha gustado igual? Sí. ¿La has escuchado? Sí. Ah, tiene 1,000,000 ya, ¿eh? Oye, pues ni tan mal, ¿no? Espera un momento. Ponlo en modo estudio si quieres. Sí, por favor. Oli, 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 oli. Qué risa me está dando poner el emo. Ahora ponemos The New Six. Esto es un grupo nuevo, gente. El debut. Eso es muy mal, tío. Un 2K ni que sea. Un 2K. Pero es verdad que el bitrate está un poco cansado, ¿eh? Estoy cansado, jefe. Estoy cansada, jefe. Me ha gustado mucho Eilid, me ha gustado mucho Restin. No quería aplicar. Estamos... No hace falta gastarse dinero, Patricia. No, pero el hecho de tener en punto de vista más grupos. Ya. No podemos evitarlo. Evento canónico. A Patricia le gustan los grupos de chicas. Está muy chula. Aunque me gustaba más la otra, ¿eh? ¿O era la misma? No. ¿El qué? La que salió el teaser. Había otra canción. El estribillo me flipa. Muy buena. Me gusta que esté sonando todo un poco a Luna. Es que Luna es una adelantada a su tiempo, Patricia. Ahora tiene Lucembel comeback, ¿eh? Lucembel comeback. Iris, la canción es... Ah, de Resin. Nuevo grupo. Caballo random en un MV. Tienen uno siempre en un set, por si acaso. ¡Más de 3 minutos! Épico, ¿no? ¿Qué le debe Corea a los caballos? Muy bien dicho. Pues chulísima. Chulísima. Está genial que lo haga. Vale, estaba vacío. Estaba vacío. Vale, lo he tirado, de hecho, porque estaba vacío. Efectivamente.
Que... Oye, que vamos a... Ah, sí, la ensalada. ¡Ole, Ramón P! Muchas gracias, Ramón P. Gracias, gracias, gracias. Ramón Pompero. Ramón Pompero. Hola, Olita. Qué bien le sale el Oli. Hola, Olita. Muchas gracias por la sub, Ramón Pero. ¿Qué iba a decir yo? A ver, ¿qué iba a decir? Ah, sí. ¿Qué opináis? En plan, hay un montón de gente, sobre todo lo he estado viendo en Twitter y en TikTok, de gente que está diciendo que... Bueno, ¿qué coño? Ya no solamente diciendo, sino incluso menospreciando de alguna forma. Ponme la música un momento que tengo que yapear, Patricia. Voy. Ponme la música que hay un poquito de yapeo. Hay yapeo. ¿Qué opináis? Hay un impasse de yapeo. En general, de la gente que está ya como diciendo, ¡buah! It's over, guys. It's over. El K-pop ya no es para mí. No puedo con estas niñas, no puedo con estos niños, la quinta generación no va conmigo, todo lo que debutan no me gusta nada, estoy súper viejo para todo, it's over, el K-pop ya no me importa, el K-pop se ha acabado, el K-pop he superado la fase, he salido de la cárcel, o sea, pues que se vayan, es que estoy un poco así, Pau, o sea, lo están diciendo como un poco tipo, a mí la vibe que me está dando es que lo están diciendo un poco como superioridad moral, tipo, beh. Todo esto es mierda ya. Y no me deja... O sea, y me sigue pareciendo como la misma mentalidad boomer de no aceptar los cambios que ellos mismos se quejaban cuando les gustaba el K-pop, ¿sabéis? O sea, he vivido toda la vida gente llamándome viejo porque me gusta la segunda generación, por decir que me gusta la segunda generación, y diciendo que no tengo la mente abierta a grupos de cuarta, y ahora los de cuarta que no les gusta la quinta están flow, nada será como la tercera y la cuarta. Ya. Y es como, vale, tío, pues piraros, ¿no? Adiós. O sea, Es mi punto. Y me refiero. Uf, me está entrando un fresquito cambio, por aquí. El cambio es inevitable, ¿no? Qué mal aislada tenemos la casa, tío. Me no está tan mal aislada. Es solamente este punto, Patricia. Pero está un frío. A ver, no es tan frío, Patricia. Frío. Exagera. Frío. Que cierren al salir. ¿Cómo se participa en el sorteo, Hyoyeon? ¿Eres Hyoyeon de Girls' Generation? Eso es lo primero, ¿eh? Es Hyoyeon, sí, es Hyoyeon. A ver, demuéstralo. Hyoyeon, si eres Hyoyeon de Girls' Generation, demuéstralo. ¿Cómo se...? Ahora pone... Bip, 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 bip. Hostia, es verdad. Hostia, es ella. Hostia, es ella. Bip, bip, bip. Ahí está. A ver, pincha algo. You know what I deserve? You know what I deserve? Hyoyeon 127. Podría ser mi alter user. Que, ahora en serio, se participa en el sorteo suscribiéndote o con Twitch Prime, que es gratis, que está escondido en suscribirte, luego te vas a mejorar la suscripción y ahí te pone suscribirte gratis con Amazon Prime o pagando la sub. Una de esas dos. Disclaimer mega chill, este encuadre, ¿no? Sofalito Cozy. Es que queríamos, Ramón, porque no has estado al principio, lo hemos dicho ya 700.000 veces. Queríamos hacer como que se notase que es por la mañana y que es un stream distinto. Entonces, si alguna vez hacemos stream por la mañana, igual ponemos este setup que es así como chill de cojones, ¿sabes? Y los de por la tarde los mantenemos con el otro que también estamos chill de cojones allí en el setup. Pero queríamos hacerlo así para que se notase que es de día por la luz día más que nada. Pero esto es más chill de cojones todavía. Más chill de cojones aún. Está guay el setup mañanero, que sí. Sí, sí. Que siempre es lo mismo, lo de la segunda y la segunda se quejaron, lo de la tercera y la cuarta se quejaron. Si sigue así, igual se quejan, se cambian. Si se cambian, se quejan. ¿Por qué te gusta tanto esta chaqueta, Tania? ¿Por qué? No lo sé, dice, te voy a robar esta chaqueta, le encanta. A mí me pasa que veo idols tan jóvenes que me cuesta conectar con los grupos, pero sigo por la música. Claro, Yaiza, es que claro. Esa es la cosa. Es que yo creo que hay mucha gente que se está rayando porque es como, mierda. Ya no puedo atachearme. Aitanax, ¿eres Aitanax la racista de Instagram? ¿Pero por qué se ha cortado? Ya, no he entendido. A ver, espabila. ¿Oye? Se ha rayado. La tiro otra vez. Tira otra vez. Tiras a Aitanax. Aitanax, los memes de Aitanax. Gracias por esos tres mesazos. Muchas gracias, Aitanax. Que es la cosa, que sí, es eso, que es no como... se pueden atachear emocionalmente y es como, vale, cabrona, tío, es que no te gustaba el K-pop, a ti te gustaba ver a chicos guapos y poder decir, tener una fantasía de que podías estar con ellos o algo. Pues que quédate con los que tenías antes, claro, no hace falta que lo vayas renovando. Siguen teniendo tu misma edad, en plan, ¿cuál es el problema? O sea, no lo entiendo. It's Huifang. It's Huifang, gracias por ese segundo mes con Prime. Muy bien dicho. Ahí está, muy buenas. Se nos acaba el Prime, ¿eh? El Prime pasa a ser de pago, Patricia. A ver si puedo tirar otra vez la sub de Aitanax, que se ha cortado. La sub de Aitana. De Aitanax. ¿Esto por qué no carga? Aitana, ¿vas a tener collab con New Jeans? Uf, ojalá. Ojalá. Login. Ya, no, que no sé por qué no me sale de base. No sé, se ha deslogueado. El rayadón que lleva encima. Rayado morro con todo.
Se viene K-Pop 2, lo van a anunciar, ¿eh? Sale ya, ¿eh? Dentro de poco sale K-Pop 2. A ver. Si se vuelve a rayarme, rayo. Nah, ahora ya sale entera. Ahí la tienes, muchas gracias, Aitanax. Ahora sí. Qué buena Lisa Rinna. Qué buena Lisa Rinna, gracias Lisa Rinna. Por llegar de nuevo a nuestras vidas. Que, pero no sé, lo he visto como mucha gente en plan, por fin, it's over. Y es como, tío, pero ¿y por qué estabas? De verdad, o sea, sentaros un momento, 10 minutos con vosotros mismos en una silla y decir, vamos a ver, ¿por qué me gusta el K-pop? Y lo segundo, si me gusta, ¿qué tipo de atache tengo yo con el K-pop? O sea, ¿realmente necesito consumir esto de forma obligatoria? O sea, pírate cuando quieras, quédate hasta cuando quieras, o sea... Es que la gente lo ve como un trabajo a tiempo completo. Claro. Tipo, yo soy K-popper, tengo que serlo, lo que hay ahora no me gusta, vaya mierda. O gente que es como, me gusta desgraciadamente, por fin no me gusta. Y es como, tío, si no te gustaba, ¿por qué seguías? O sea, de verdad, en plan, revisároslo. Okay. Un poco síndrome de Estocolmo. Que a mí es que lo que me da la impresión es que mucha de esta gente que es como flow, streamear, ser fan de algo, en plan a muerte... Creen que son el pato, pero son emo, es cierto. Son gente de la horquilla de 13 a 16 años, porque con 17 ya me parece un poco mayorcida para ser con esa mentalidad. Pero es como cuando creces, te das cuenta de que tienes más cosas que hacer que basar todo tu día en apoyar a un grupo. Claro, eso, o sea, el por fin no me gusta es... Por fin no soy un esclavo de absolutamente todo lo que hace esta gente y lo tengo que manifestar y defender en internet y consumir y comprar y apoyar y todo eso. Hay más gente más mayor con esa mentalidad. A ver, seguramente, pero rasgos generales... Claro, es unemployment. Claro, a mí cuando se me acabó el K-pop entonces, según esta gente... Cuando no, es que según esta gente, a nosotros ya se nos debería haber acabado. ¿Y qué hacemos en internet hablando de estas cosas con ya, nuestra edad? Ya, sí, a ver, bueno, entiendo que haya mucha gente que lo dice, pero... Uno, esto es puro entretenimiento, yo me lo paso bien y lo comparto con la gente. Y a mí, una parte que me gusta del K-pop es que genera entretenimiento a su alrededor de forma chismosa. Como puede ser la farándula de Telecinco. Mi abuelo y mi abuela tenían 85 años y estaban a ver si Coco Matamoros se había liado con no sé quién o iba a hacer una boda. Y tenían 85 años, no me jodáis, o sea, es la misma mierda. O sea, no hay nada que te prohíba... como estar al tanto del chisme y todas estas cosas. Y más allá de eso, es que esto además no es que sea puro chisme. Es que aparte tienes la música, que te puede gustar. Y te puede gustar más allá de que sean unas niñas de 16 años bailando con hadas. O sea, no es me está gustando porque sean niñas que parecen hadas. Me están gustando porque me gusta la música. Y claro. No hay una parte... O sea, sí, hay una parte de verlas y decir, hostia, cómo me gustan el hecho de que sean tan jóvenes, tan guapas y representen este estándar de belleza y tal. Pero no es algo como de decir... Sí, me estoy volviendo loco, estoy enamorado de ellas, soy un pedófilo, o sea, no. Carlos, no va por ahí, no va por ahí. No me he empanado, es que tenemos ahora el chat en la tele y os estoy leyendo. En plan, estoy mirando hacia allí porque en la tele está el chat gigante. Lo de la persona de 23 años que dijo que se le acababa el K-pop porque tenía que tener una vida, tened en cuenta que hay gente que según de donde sea o de las ideas que le haya inculcado su familia, sobre esa edad ya es momento de ir casándote, empezar a pensar en tener hijos. O sea, creo que es más... Si tienes como... un hijo, ¿cómo vas a estar al aprenderte a los 13 miembros de Seventeen, Patricia? Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¡No puedes! Y es como, ¿por qué no, cabrón? A ver, porque un niño pequeño te quita como absolutamente toda la vida. En plan, absorbe el 100% de tu tiempo. Le enseño a los miembros de Seventeen al niño. Cuando tenga un año ya le puedes enseñar. Que espabile. Que espabile. El abecedario, eso estaba sobrevalorado. La tabla periódica, me la pela. Apréndete a los Seventeen, a los Stray Kids, a la Red Velvet, a Girls' Generation, a las Triple S. Triple S es examen difícil. Que espabile. Se la aprende el niño también. La tabla de multiplicar, me la pela. Vas a multiplicar Jaehyun por Mark igual a Johnny. Eso es lo que me vas a multiplicar. Multiplica, corre. Antes de decir mamá, ese niño va a saber decir Seol, que va a ser una cosa, ¿eh? Se la aprende el niño también. Había antiguamente un hilo de como de viñetas en Twitter que era flow cosas que hacer con tu hijo. En plan... Por mí que el K-pop vuelva a ser tabú. Pues sí. De alguna forma sí, ¿eh? Pues sí. Les pondría música clásica Sticker en City, bien hecho. Y había una viñeta que era en plan comentar con tu hijo el último meme que has joseado. Y entonces salía el niño ahí todo de pana sentado en la mesa. Pues es lo mismo. En plan, el niño de pana todo sentado en la trona y yo diciendo, ¡mira, he matado a Moog! ¿Sabes? Sí. Va a sentirse así.
No voy a tener hijos, pero si los tuviese les pondría música clásica. Sticker Density. Favorite Density como Nana, efectivamente. Si tuvierais un hijo y le tuvierais que poner el nombre de un idol, ¿qué nombre le pondríais? Uf, ninguno, Patricia. Poco cringe. En plan, porque no son como Momo tus... Momo de Twilight. Karina. No son como tus nombres Won reales, Jung. ¿No? Jin. Rap Monster. China Inuti. China Inuti. Félix. Es Marta, es Marta. En sí, realidad las stays lo tenéis todo fácil, ¿eh? Félix es un nombre súper legítimo. Es verdad. Mark. Es verdad. Irene. Octavo. Capitalism. Capitalism. Chris, Wendy. DK. Donkey Kong. Marcos. Marcos. The Eight. Wonu. Wonu. Así escrito. Wonu. Goku. Dubu. Charcutera andorrano. Fuma. Fuma. Yate. No, tienes dos hijos y a uno lo llamas Jude y al otro Dai. Efectivamente. Jennifer. Jennifer es legítimo. Yum, de repente. Por la cara, Yum. Lo llamaría exclamación Yum. Exclamación Yum, ven a tomarte la sopa. Taeyeon. IN. Yo voy papi. Ruka. Hostia, Ruka es traumático en España, ¿eh? No puedes. Ruka, creo que no puedes. por motivos legales. Lily está bien. Lily Morrow, todo escrito. Lily Morrow, todo Ricky. Junto. Ricky. Qué miedo, se ha abierto la puerta, ¿cuál? Esta. Esta, es que ahí está la puerta del balcón. Y el balcón está en mal aislado. Entonces aquí hay una corriente de aire lateral que es la que me está haciendo que me congele. Y se ha abierto la puerta porque hace aire. Patricia, 2:30, yo creo que hay que ir haciendo ya el sorteo, ¿eh? Picha, el 8. Hay que ir haciendo. Le pondría sorteo, sus. Sus. Sí. Chowon. 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 El puto pato fumón me encanta. Todo doc. Patricia, vamos con el sorteo. ¿Qué? Vamos con el sorteo. Porque tenemos que comer. Es verdad. Tenemos que hacer cosas, de hecho. Ya, es verdad. Factualmente no vamos tan bien de tiempo. La inviernos, winter a mamanta. Vale. ¿Qué queréis primero, el sorteo o elegimos el dos álbum? 2 gramos. Efemnida Hernández. Efemnida. Ya un pose. Le pongo Joy y me la pela. A ver, Joy es. Joy, está bien. De hecho, habrá gente que generacionalmente te preguntará si es por la enfermera. ¿Quién? La enfermera Joy. ¿La del Pokémon? Sí. Pero Joy siempre ha sido un nombre más o menos común. Sí. La del Pokémon. Elijamos primero, venga, vale. ¿Enfermera Joy o agente Mara? No estoy nada alta. ¿La gente Mara cuál es? ¿La del pelo azul, la policía? Sí. Agente Mara, 100%. Tener gemelas y llamarla Joy y Mara es literalmente Mara. El evento canónico de Jorge. Taeyeon. Taeyeon no suena como un nombre que podrían poner rollo flow. Como, ¿dónde era? En Filipinas, donde ponían como de nombre literalmente cualquier cosa. Y había gente que se llamaba como Armando Hitler y cosas así. Patricia, ¿qué coño dices? ¿Qué? ¿Pero que es verdad? ¿Qué coño dices? O sea, ¿por qué Taeyeon te da la misma energía que Armando Hitler? No, porque no es Taeyeon, es en plan que se llame Taeyeon. En plan Taeyeon con acento, ¿sabes? Como cualquier nombre, literalmente. Que no es broma. Y hay gente que se llama en plan Michael Jackson no sé qué, ¿sabes? En plan, el nombre es Michael Jackson. Escrito Michael, ¿no? Puede ser. Disneylandia se llamaba uno, que sí, que yo lo recuerdo. Lo he dicho por eso, llamaba vale, alguien vale, se llamaba vale. Disneyland. Sí, sí. Trombón. Claro, Taeyeon también es un nombre un poco latinoamericano, ¿no? ¿Por qué? No, es como la vibra. ¿Taeyeon? Sí. Pff, no sé qué decirte. A mí me da como... Si me tuviese que dar de algo, me daría nombre de Digimon. No, pero es como Taeyeon, cuando... Taeyeon, Digievoluciona, Metal Waruye, Taeyeon, ¿sabes? O sea, pero es como cuando... Es a lo único que se me parece. Pero es como cuando escriben un nombre como súper... como adaptado, ¿sabes? Ya. O sea, ya sé por dónde vas. Como cuando te llamas... Aquí nunca he visto a nadie llamada Taeyeon, ni lo verás. Es algo nicho, es una idea que pasa por mi cabeza. No, pero es la imagen. No es la imagen distorsionada, es la gente que se llama como Kaylee. Y en vez de escribirse como así, se escribe K-E-L, ¿sabéis? En plan, se escribe como. ¿Pero y quién se llama Taeyeon? Nadie se llama Taeyeon, pero yo. Vale, o sea, esa es como está funcionando tu cabeza, ¿no? Sí. Vale.
Nil Ojeda. De repente. Nayeli. Lady. Claro, en plan, Lady escrito así. O sea, hay gente que es que se llama así de verdad. Teillon Ramírez, por ejemplo. Vale, venga. Gente, vamos a elegir qué álbum se sortea el mes que viene. Recordar, álbum de fulanos. Escriban cuáles son los que más les apetecen ahora mismo. Única condición, tiene que estar en Yum. Si no está en Yum, no nos vale. Uno Neus. Escriban sus álbumes. Shiny ya se ha sorteado. No, Shiny no se ha sorteado. Shiny no se ha sorteado. Ten, Day 6, NCT Dream. Day 6, Shiny. TXT. Day 6, TXT, Shikers. De repente, NCT Sueños. The Boys. Vale, a ver. TXT, NCT, Ten. NCT Wish. O sea, puede ser NCT claro. Wish o NCT Dream. Hostia, es que han salido los dos a la vez. ¿Qué preferís? A ti está de hace bastante, pero bueno, no hay ninguna condición para que el álbum tenga que ser como reciente, ¿eh? O sea, simplemente entendemos que como han salido hace poco, a lo mejor no lo tenéis y lo queréis, pero que podéis pedir, por pedir, podéis pedir. Respira con Back de Niños Perdidos, pero todavía nada, igual en un par de meses se puede Niños Perdidos, ¿eh? El que es un muñequito de NCT Wish es muy lindo, es verdad que lleva una estrellita. Ten, Tap, joder, es que vamos a poner a todos miembros de NCT. Sí. El perfume ya lo sorteasteis, no, todavía no. El perfume solo lo compramos nosotros. A ver. Venga, a ver, pues vamos. TWS. Claro, están los TWS también. A la gente le molaban. A ver, tenemos Taeyong, Tap, una caja Monsters. Eso es más caro que un álbum, ¿eh? Está esto muy. A ver, venga, a ver, vamos a ponérnoslo aquí y vamos haciendo. A ver. Tienes ahí abierto el Twitch a la izquierda, ¿eh? Correcto. ¿Dónde se hace esto, tío? Pero baja la rueda. Ahí. Gestionar encuesta. Encuesta nueva. Vale, ponlo, Patricia. Te voy diciendo, ¿eh? Venga. Me pongo aquí. Más cerca del... Y me doy el lujazo. A ver. La calle es tuya, estopa. Apunta, Patricia. Vale. Ese entra. Exo. Pero, hostia, hay aquí un grupo de exos, ¿eh? Exo, pero no estáis... No es, porque es que Exo igual no es tan fácil encontrar todos los de Exo, ¿eh? Vale, a ver. NCT Dream está. NCT Dream, ponlos. A TEM ponlo, porque TEM lo han dicho bastante también. A TXT ponlo también, que lo han dicho. Taeyong Tap. A ver, un momento. Están poniendo mucho EXO. Ponemos EXO como en general y luego ya decidimos... Que solo pueden... Solo entran 5, ¿eh, Patricia? Ya. A ver. A TIZ, hay un poquillo de TIZ. Yo os digo una cosa, ¿eh? Para los grupos que estáis diciendo que son como nuevos... Llevamos nuevo... esto. Para los que estáis diciendo como grupos nuevos, ¿vale? Atiz no ha hecho comeback este año. Seguramente queráis el último comeback de Atiz cuando salga. Claro. ¿Me explico? Lo digo por ver si os lo queréis gastar en Crazy Form o a lo mejor el que saquen este año se sortee cuando llegue, que a lo mejor vais con más hype. Es a lo que me refiero, con los grupos que no tal. Sorteo cerrado. El disco de las canciones de Phineas y Ferb. Lo apuntamos, ¿vale? Vale. A ver, ¿qué cambiaríais de ahí? Day 6, Patricia. Day 6 lo has dicho un montón. ¿Y a quién quito para poner a Taeyong? A Taeyong no lo han dicho tanto. No, hombre, claro. Day 6. Pon a Day 6 que nos van a matar si no. Vale. Ponme música. ¿O preferís a Taeyong en vez de a Ten? Ahí tenéis para elegir, ¿eh? Y aquí nos estamos dejando a Wish, ¿eh? Hemos asumido que NCT Dream gana a NCT Wish. Ten. Lo ves. Es que la cosa es que cuando ya lo ven, cuando ya lo dan por hecho, dejan de escribirlo y ponen otros, ¿sabes? Pero hay muchos que están. O sea, es como TXT, nadie ha escrito TXT, quita TXT, a ver cuánta gente quieren que pongas TXT, ¿sabes? ¿Cambiamos TXT por Taeyong? ¿Cambiamos TXT por Taeyong? ¿Cambiamos TXT por Atiz? ¿Cambiamos TXT por Atiz? ¿O qué queréis? ¿Qué? ¡Claro! Es que no escriben, ¿sabes? Lo que. Claro. SM Stans. Para unos hombres que me gustan. Yo creo que hay que dejarlo así, ¿eh, Patricia? EXO, entiendo que os vale cualquier cosa, ¿no? Es que no sé qué hay de EXO en... O sea, ¿cuál queréis? ¿El de Cream Soda? ¿O cuál? Ponme música, Patricia, que me rayo, si no. Perdón. ¿Cuál ponemos? La que más rabia te dé.
No, esta no. Esta me vale. Está divertida. Vuelve a poner Twitch. Voy. Ahí. A ver qué hay. Marina números, ¿cuál quieres? A ver, a Marina tenéis que manifestar para ahora el fácil del Serafín. Marina con los hombres, ya sabéis que no... No tiene mucha predisposición ella. Esos canales comen gracias a Nununana. Nada de eso, que tienen un mogollón de millones de reproducciones. Además, la chica o el chico que hace esto, que es el Oneul, que aparte que es coreano, tiene un montón. Me parecen un slay, la verdad. Todas las que tienen. Mira, tiene un montón de reproducciones. Esta tiene 2,5, ¿sabes? Un Oneul. Vale, Patricia, ¿le damos o qué? ¿Lo dejamos así? Lo dejamos así, ¿no? Buenas, Magali, ¿qué tal, qué tal? Estamos a ver qué se sortea el mes que viene, que tocan fulanos. qué exagerados, qué exagerados. Vale, que no las pongo tanto. En todo caso, la cafetería, el chili café lo pongo mucho más. Pues ya está, la lanzo, ¿eh? Que va, venga, que dale. Va, que va. Dos minutos, ¿eh? Rápido, ¿eh? Voten, 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 voten. Ay, que me tapa. Ay, mi chicle. Ay, mi chicle. A ver, ¿cómo está esto? Day 6 que empieza fuerte. Entiendo que por la manipulación dogmática de Kaluya ha estado sobornando. A la gente le gusta Day 6. Que sí, que sí, que sí. Pero la curva hace lo propio. Hace lo que veníamos sabiendo. XOL es formación. Oye, hay 15 XOL de momento, ¿eh? Recordemos para la gente que... Que no sepa votar, si estáis en el móvil, ponéis el móvil en vertical, si lo tenéis en horizontal, y abajo del chat, arriba, tiene que haber una flechita donde pone para votar. Elegís y le dais a votar. Solo podéis votar una vez por cuenta. Si estáis en el ordenador es lo mismo, pero en el ordenador, es decir, está encima del chat. Y si estáis en la tele no se puede. Y no sé si hay alguna forma más. Pero bueno, que todos podéis votar una vez, ¿vale? Lo digo para que vote el máximo número de gente y no quede esto de forma injusta, vaya. Me encanta el vamos a ver ciudadanas. A ver, uff, claro, es que las ciudadanas tienen que eliminar a uno. Se han atascado, ¿eh? Pero es que aunque eliminen a uno, se quedan en 8. A ver, de todos modos, para los que estáis tristes porque sale TXT, que es el grupo popular, ya no se va a poder sortear más TXT, ¿vale? ¿Me explico? O sea, vamos a intentar sortear de muchos grupos, no solamente de los populares. Actualiza a CF5. Ya vieron comebacks. Hemos visto un rato, Magali. No hemos visto muchos, pero sí, hemos visto unos cuantos. Lo ves, lo puedes ver en el resubido o luego en YouTube también, a ver si puedo. Los Day Sixeros son una cosa, ¿eh? A los que no salga, refrescad la página. Masonería, a ver, de todos modos, el próximo de chicos, seguimos intentando Day Six. No, no pasa nada, vaya. Esto es bullying a los yayitos. No es que sea bullying, es que simplemente somos menos. Yo si tuviese que votar, seguramente también votase a EXO. Aunque TXT también me gusta mucho. Pon ahí el resultado, Patricia, aunque bueno, se estaba viendo aquí, pero... Ahí lo tenéis. Para la sorpresa de nadie. 9 votos, pero qué buenos votos, exacto. Segunda hacer un grupo. Fuerza, ¿eh? Segunda fuerza. Segunda fuerza el sexto día, ¿eh? Day Sixistas. Bueno, se ha intentado. Y las ciudadanas no se han puesto de acuerdo. Si no, podrían haber sido segunda fuerza también, ¿eh? Pero bueno, es comprensible que no es tal. Vale, gente, últimos segundos para suscribirse. Últimos segundos, ¿eh? Suscríbanse ahora porque vamos a sacar el Excel. Cuando saquemos el Excel, todos los que no estéis, o sea, sobre todo también revisar que tengáis la sub, porque a lo mejor creéis que estáis suscritos, pero si os ha acabado hace 20 minutos, que puede ser, ¿eh? Claro. Que esto, claro, o sea, la suscripción se acaba en un momento, pero no te dice, me acabo, ¿sabes? No, me acabo, la suscripción me se acabo. Acaba. Entonces, revisar que esté, efectivamente. Verificad. Vamos, Marina, números, llega tu momento. Vale, ¿a quién era quien le teníamos que añadir dos participación? A Iris, por haber regalado 50. A Iris. Y a Diego. Y a Diego, que se le ha regalado este mes a Marina números. Sí. Correcto, ve buscando el Excel, Patricia. Me caducó, pero sí que sales, ¿eh? Sí, sí que sale esa de Laila. A ver, ¿dónde estaba esto? Siempre se me olvida. Voy a sentarme. Nunca sé dónde está esto, tío.
Siempre nos tiramos 200 años para buscar esto, Patricia. No sé dónde es, tío. No. El día que le toque a Marina, madre mía, ¿eh? Lo que manifestáis no tiene sentido, ¿eh? Aquí es, ¿no? Patricia está turbo concentrado, claro. Luego se ríen de mí cuando estoy gestionando el stream y me pongo pinceles. Gestionar el stream es complicado. Tienes que estar pendiente de muchas cosas. Vale, ya lo tengo. ¡Gente! ¿Queda alguien? ¿Algún rezagado? Suscripciones por ubicación, 82% de España, Patricia. Madre mía. Y 4% país desconocido. ¿Qué es 4% país desconocido? 11% de México. ¿Pero país desconocido? Me extraña el país desconocido. Variaos. O no tienen puesta la ubicación. Andorra. Sí. Llegó a Ipiland. Saco la lista, ¿eh? De Murcia. Todas las sub de Iris están ahí. Gente, saco la lista, ¿eh? Saco la isla. La lista. Saco la lista. No la lista a mí. Si se suscribe a alguien en el último segundo, se la añade manualmente, que tampoco pasa nada. Ya. Vale, lo tienes que abrir, pero con... con la de Google era, ¿no? Sí. No, es que... no, tienes que irte ahí a Google y abrirla desde ahí. Qué pereza, tío. ¿Dónde es el drive, no? Es Momolandia. Momo de Twice, que vino de Momolandia. Ya sabemos que esto no es canon y que Momo pertenece a Twice, pero por ser un fanfic vamos a hacer que Momo cante cante Boom Boom. Venga, todos juntos, cantemos Boom Boom. Es increíble. ¿Hay que subirlo? Sí. Bom Bom. Vale. A nosotros nos quitamos, ¿no, Patricia? Sí. Pero espérate. No. ¿Vete abajo? No, así no se hace. Así lo haces más grande. Es verdad. Y no. Bueno, lo expandes. Así lo copio. Vete para abajo. Mantén pulsado el mayús. El shift que diga. No, tanto no. Y ahora haz clic en el último. Ahí está. Justo. Control C. Y ahora pon el este. ¿Cómo se llama la app de sorteos? Pues no lo sé. Siempre pongo app de sorteos. Esa. Está. ¿Para comenzar? No, pero es que no es en Instagram. Esa. Este es. Sí. Título. Pon sorteo fácil mes abril. Mes marzo que diga. Sorteo fácil. Si no sale Marina, está reguedimo. Ahora os enseñamos todo, ¿eh? Que no quede. Vale. Ponlo ahí para que lo vean, sí. Y van viendo. Pon F11. Que se ve pocho si no. F11. Ahí. Vale. Vale. Sube para arriba. Está Marina Números. Está Marina Números. Está ahí Marina está. Números. Siempre se puede importar desde aquí y nunca lo hacemos. Es verdad. A ver, nosotros nos quitamos. Viviré el fuera. Diego 2. Por regalar a Marina. Nueva norma que hemos puesto. Si se le regala a Marina, tiene doble participación. Iris le ha regalado como 4.000 veces aproximadamente. Entonces, Iris tiene que tener... no, pero... Iris, ponle otra vez el username ahora cuando lo veamos. Ah, vale. Aquí está. Ahí está. Dos Iris Lorus. Vale. Estáis todos, ¿no? Si alguien no se ve, que avise, ¿eh? Yo fuera también. Patrifior fuera. Crowby, Manrique, Puxan, Choco, Megasar, 6 y todos, ¿eh? Tania también está. Doble N también está. Marieta, Copperbeach, ese es el suscrito y Marina aquí, como que ya lo tocaba, por ahí está. Adelaida estás. A ver, no hay. Nunana TV está. ¿Cómo? Sale automático. Sale automático, ¿no? Sí. Está mi hermano. Está tu hermano, le puedo tocar a tu hermano. A ver si le toca a mi hermano. A mi hermano lo puedes quitar, ¿eh? Le quito. Quítale. No creo que quiera un fácil de Le Serafín, mi hermano. Rigged. No me he visto. No estoy. ¿No estás Cruel Foolish? A ver. Un segundo. Eso no puede ser Cruel Foolish. No, porque eso es solamente lo que se muestra en pantalla, Patricia. Ahí sí estás. Que está. Ahí.
¿Quién más nos ha visto, Nubesita? Sí que está, ese Cruelfulis. Ahí estás, Nubesita. Mi hermano ahora todo triste, diciendo, no, quería el fácil del Serafín. ¿Falta alguien? No me vi. Dazai. Ahí estás. Esto para las rigues de alegaciones, ¿eh? No somos Mnet, no somos Mnet. No hay rigueo aquí. Ahí estás, Itzeyem. Chelly no se vio. No, viste, pero si estás ahí, Chelly. Si estás ahí, Chelly. Está literalmente ahí. Están buscando su momento de atención, ¿eh? Vale, venga, le damos, Patricia. Okay. Estáis. Quita la musiquita, que no es momento de musiquita. Y ponme música épica. Espérate. No me sale. ¿Música de Digrefo qué ponemos? Ahí está. Vale. Vale, ya lo tenemos. No, esto ya está. No liques. No liqueo. F11. ¡Estamos! Vale, para comenzar, que hay que configurar primero. Consiento que... Sí. Vale, ganadores 1, suplentes pon como 3. Vale, todo eso nada. Eso no lo podemos elegir. Oye, se ve como demasiado grande, ¿no? Pero bueno, vale. Vale, estáis todos, ¿eh? Que no se diga, ¿eh? Ahí estáis todos. Venga, va, dale, Patricia. Tampoco baja la música, ¿eh? Espérate. Para mi gusto. Que si no, no nos vamos a escuchar. Voy a poner fácil. Es verdad. Por el poder de marineo. Ahí está Marina Números. Madre mía, Patricia, es que me... O sea... Como salga me va a dar un infarto, ¿eh? Es que está la gente tan hypeada. Le falta más volumen, Patricia. Te están pidiendo que falta más volumen. Va. Un poquito más. Tampoco te digo una barbaridad. Ahí. Vamos a ello. Va, gente. Sorteo de marzo. Muchísimas gracias a todos por suscribiros. ¿Alguien se lleva este easy? ¿Alguien se lleva este fácil? Vamos con ello. ¡Comenzamos! ¿Para quién será? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, ¡Ismar! Vale. Bien. Oye, Ismar lleva casi 20 meses suscrito. Se lo merece. A ver quiénes tenemos de suplente. No vaya a ser que Ismar ya lo tenga y lo quiera dar o algo. La Veneno, Pablo y Martizne 7 están ahí. Ahí está. Por lo grande. Para ti, Mark. Bien dicho. Survivólogo, ha sido por el podcast, ¿eh? Ha sido una invocación. Ahí hay uno, Marta. El poder de las Izone. Es verdad. Dos Izones para Izmark. Dos Izones, claro, para Claro, no puede salirle, Marta. No, claro. Le va a salir Sakura o Chewon. O Yunjin. Produce 48 cores. Actually, Yunjin. Porque es como la más de survival en ese sentido. Ojo. Sí. Ojo. Sí. Ismark, de hecho, se suscribió hoy. De hecho, renovó la sub esta mañana. Ismark está trabajando. Que se ha ido a trabajar y no sabe que se ha llevado un easy. Eso, cuidado, ¿eh? Díganle por Discord. Díganle, Ismark, has ganado. Se ha ido a trabajar. Le he avisado. Gracias, Carlos. Vale, quita la música, Patricia. Ya. Se acabó. Qué épica, tío. Es que súper épica, tío. Demasiado épico esto, ¿eh? Vale. Ya estaría. Bueno, aún así, gente, muchísimas gracias a todos por participar. En alguna tocará, en alguna... Toca, gente, toca. Yo espero que... O sea, realmente no hay regla de que... pueda tocar repetido. Estoy triste por Marina. Pero me gustaría que le tocase cada vez a una persona distinta. Sí. O sea, es verdad que si ahora, por ejemplo, el siguiente le tocase a Ismark, pues hombre, yo tampoco le diría a Ismark no, ¿sabes? Porque también se está suscribiendo igual que el resto. Imagínate que claro. Le toca otra vez. Pero... Y que es una posibilidad entre más de 100, en sí. Plan... Y es verdad que Ismark ya ganó la Nunu Porra de los primeros Nunu Awards. Pero eso fue... Un peque. Pero... Pero eso fue por esfuerzo. Eso fue ganado, claro. Eso fue porque tuvo visión, igual que Choy Pablo la tuvo este año. Correcto. No, es que hicieron muchas, ¿eh? O sea, eso es de... Estará avispado. Hombre. De todos modos, este año la Nunu Porras y la... Yo creo que la va a hacer más gente. Sí, porque... viendo ya la cesta, ¿no? No, y porque, claro, es... La última vez igual estaba poco promocionada. Sales de trabajar y te encuentras con que tienes un fácil.
Bueno, a ver, que sabemos que tampoco es aquí un premiazo, que es un álbum, ¿sabes? Pero bueno, yo que sé, me nota una piedra, oye, ¿no? Está muy bien. Claro, claro. Voy a ver si hago la comida. Buen día, a gente. A eso vamos nosotros. A eso también. Vamos nosotros. Vamos a alimentarnos y a hacer tareas de casa. ¿Qué os que ha parecido manga por hombro. La experiencia mañanera? ¿Qué os ha parecido? ¿Ha estado divertida? ¿Ha estado bien? ¿En el setup improvisado? ¿Setup comodón? Setup comodón. ¿Se podría repetir alguna vez más? A ver, yo es que trabajo. Pero sí que a lo mejor podemos... Los fines de semana, un sábado por la mañana, igual a la gente le va rico, ¿sabes? Así de repente. Un sábado, en plan, y podemos cambiar, no lo sé, digo, como sugerencia. Esperemos que se repita. Me faltaron pingüinos. Bueno, ha habido un momento que los hemos enseñado. Ha habido pingüino cam. Todos no, pero unos cuantos. Guay, pero es fastidio porque si no, universidad, trabajo, ya. Claro. Eso es lo malo, sí, es que entendemos los pros y las ventajas de cada Tened en cuenta uno. Que si no fuera festivo, Marcos no podría estar aquí. Claro, es que yo por las mañanas de base no estoy, gente. Yo soy uno más de vosotros, estoy trabajando. Yo soy, o sea, si Patricia hace stream por la mañana, yo voy a ser el que está en el trabajo escuchando. Es verdad. Yo voy a ser, o sea, voy a estar ahí poniendo, cuando Patricia haga algo. Bueno, no, porque no tengo instalado el 7TV en el... Pero puedes poner los emotes de memoria. Lo puedo poner de memoria, sí, sí, sí. En fin, gente. Canción para cerrar. Canción para chupar. Ojalá no poder verlo, pero las mañanas, pero estoy desempleado. O sea, ya, qué duro, ¿eh? La vida del desempleado es como, no quiero trabajar porque trabajar no mola, pero al mismo tiempo quiero trabajar porque, joder, necesito tener valor de alguna forma en esta sociedad, ¿no? Si no, ¿para qué? Necesito tener dinero. Yo ando ahí de Ice One por Ismark. Venga, va. ¿Qué puedo decir? Se la han chivado. ¿Es Marta? Es Marta. Venga. Pero, ¿y no tendría que ser de Lizzie? ¿No tendríamos que poner como Black Swan? ¿No, Black Swan? No, ¿cómo se llamaba la de...? Swan Song. Swan Song, esa. A ver. Black Swan, Black Swan, Black Swan, Black Swan. No sale. Joana y yo creo que la hemos puesto alguna vez ya, ¿eh? Puede ser. Estamos aquí. Pero bueno, capeando, ha sido lo demandado. A ver, que me has quitado ahí el chat. Perdón, ¿dónde te quita el chat? Ahí está, chat pausado. Ah, vale, perdón. Le pido que me perdone. Swanson. ¿Ponemos esta? Sí. A ver, venga, vale, es que es Ismark. Venga. Ismark, estaba por ti, ¿eh? Espero que veas el resubido porque si no. Espero que te pasen clip. Sí. ¿Qué pasa? No, nada. Es la semana de Ismark. Hacéis un podcast de survival y le toca a Lizzie. Totalmente, es verdad. Totalmente. Es verdad. Cuando le llegue, a ver si nos avisa y lo unboxeamos en directo. Claro. Eso estaría como bastante hicimos bien. Con la caja de Pablo. Recuerda, alt 1. Alt 1, vale. Alt 1. Gente, un besito. Gracias por haberos pasado. Hemos ido mucha gente. No pensábamos que fuéramos a ser tantos. Es verdad. Ha estado muy bien este stream de Confti, ¿eh? Sí. Te dije que era buena idea hacerlo en el salón, Patricia. Es cierto. Lo dije. Es cierto. Lo dije. Es cierto. Un besazo, gente. Un Nos besazo, vemos. Gente. Nos vemos. Pásenla bien este puente. ¡Chao! See
time.